constituido por los riñones y las vías urinarias. Dentro de las vías urinarias tenemos a los uréteres, que conducen la orina que secretan los riñones hacia la vejiga, que es el reservorio, es un reservorio importante. Y finalmente la uretra, que es el conducto evacuador de la vejiga, que es, digamos, el conducto final hacia donde la, digamos, orina es secretada justamente hacia el exterior. Esto serían todos los elementos que constituyen, de alguna manera, los elementos que forman parte de los órganos, que forman parte del sistema urinario. En realidad, dentro de los riñones está la primera parte de la vía urinaria, digamos, los conductos de orígenes la vía urinaria, que comienza a nivel de los cálices menores, digamos, a nivel del vértice de cada una de las papilas. Así que, bueno, eso un poco como para tener en cuenta, si tienen que hablar de la anatomía del sistema urinario, pongan en contexto que todos estos órganos están ubicados en el retroperitoneo y en la pelvis menor, y digamos que están constituidos por los órganos excretores de la orina. Claramente después dan una definición fisiológica bien específica de lo que significaría, cuáles son las unidades funcionales y demás, y los conductos excretores, que comienzan en los cálices menores y que terminan en la uretra. Intermediamente tienen a la vejiga, importantísima, fundamentalmente su inervación y las relaciones, digamos, a nivel de la pelvis. Así que un poco eso es, digamos, ponernos en contexto de cuáles son los órganos que tenemos que estudiar. Tengo entendido por diferentes, digamos, estudiantes que van a clase de consulta o que vienen a clase de consulta y que me hacen algunas preguntas, es que se toma mucho y se jerarquiza mucho cuál es la inervación y la irrigación de cada uno de estos órganos, supongo, para que también, si bien no es la clase de hoy, no la dejen pasar y como que hagan hincapié también en cada uno de ellos, hacia dónde, digamos, drena su linfa, cuáles son las arterias que le llegan, dónde drena la sangre venosa y cuál es la inervación. Bueno, vamos a empezar con los riñones, que dijimos que son los dos órganos que están encargados de la secreción de la orina, aunque sabemos que no solamente se encargan de eso, sino que tienen funciones endocrinas, que digamos, allí se activan hormonas que tienen que ver con el metabolismo fosfocálcico, que son un gran, digamos, regulador del medio interno, que también en él, digamos que actúa como un órgano prácticamente también regulador de alguna manera de la presión arterial y de los líquidos, teniendo en cuenta, digamos, la activación de algunas enzimas como la angiotensina y demás. O sea, que no es únicamente un órgano que filtra plasma para poder excretar los desechos a través de una orina, sino que regula el medio interno, tiene funciones endócrinas, forma parte del calciostato prácticamente de nuestro organismo, o sea que es extremadamente importante, y su anatomía también es importante, y las diferencias entre ambos es importante y marca de alguna manera macroscópicamente su anatomía, algunos indicios de patológicos que son importantes. Estos dos órganos, como lo vemos acá en esta imagen del Moore y en esta imagen de disección, estamos describiendo cómo se proyecta. Inicialmente tenemos que decir que son dos, uno derecho y uno izquierdo. En general, digamos, esa es la anatomía promedio en que se ve, pero puede haber más, puede haber supernumerarios, puede haber más de dos riñones, quiere decir, cuando hay tres, cuatro, y pueden estar ubicados en lugares diferentes a la fosa lumbar donde se ubican, pueden estar unidos por sus polos superiores o por sus polos inferiores y ser fisiológicamente normales. Bien, quiero decir que no siempre la anatomía que nosotros vemos en un esquema es lo que realmente luego vamos a encontrar en un paciente, y digamos que esto no significaría, si no es la anatomía así como nosotros la estudiamos de libro, de texto, de atlas, no es, digamos, si no lo vemos así, no significa que sea completamente normal, anormal. Quiere decir que a veces hay anomalías, y esas anomalías pueden estar dentro, digamos, de una frecuencia de aparición y son normales. Decimos entonces que los riñones están en un lugar anatómicamente que es la fosa lumbar, pero topográficamente decimos que es un espacio que se denomina retroperitoneo lateral.
Bien, el recto peritoneo lateral está limitado hacia arriba por el diafragma, hacia abajo por las crestas ilíacas, hacia en la línea media a ambos lados por el vértice de las apófisis transversas. Entonces, ese espacio anatómico entre el diafragma hacia arriba, la cresta ilíaca, el vértice o esa línea vertical que pasa por, digamos, uniendo todo el vértice de la apófisis transversa, ese espacio anatómico se llama retroperitoneo lateral. El retroperitoneo es todo el espacio anatómico que está ubicado por detrás de la hoja posterior del peritoneo parietal y tiene dos partes, como una parte medial y una parte lateral, y esta parte lateral es donde están ubicados nuestros riñones, que se ubican y se apoyan, como acá lo indica la imagen, que es muy, pero muy importante, se apoyan prácticamente y están aplicados en el último espacio intercostal, muy, muy importante por las relaciones que tiene con el paquete vasculonervioso de ese espacio intercostal. Decimos con esta imagen que los riñones entonces son dos, uno a cada lado de la columna vertebral, ubicados en el retroperitoneo lateral, por debajo del diafragma, a ambos lados de, digamos, la línea vertical que pasa por las apófisis transversas, por eso decimos que está en el retroperitoneo lateral, y se aplica a nivel del último espacio intercostal. Eso es importante por las relaciones posteriores que tienen los riñones. Si nosotros lo vemos en esta imagen, que es una imagen del Adam, es una imagen de disección muy linda, vemos aquí un riñón y el otro. El riñón derecho generalmente está un poquito más abajo que el riñón izquierdo, por encima de los mismos se encuentran las cápsulas suprarrenales, de un lado se ve perfecto aquí, y si ustedes lo pueden ver, como se puede distinguir, tiene, digamos, la forma de una habichuela o de un poroto con una cara anterior, una cara posterior, esta sería la cara anterior de los riñones, una cara posterior que aquí no vemos porque es la que se está apoyando sobre la cara posterior, un polo superior, un polo inferior, un borde interno y un borde externo. El borde interno del órgano, o su borde medial, presenta como si fuese una apertura que corresponde al seno renal por donde ingresan los vasos y salen los conductos excretores del riñón. Y si nosotros prestamos un poquito más de atención y vemos que tenemos los riñones a ambos lados de la línea media, los polos inferiores se alejan un poco más de la línea media que los polos superiores porque los riñones están ubicados de tal manera que podemos decir que están orientados desde arriba hacia abajo y desde adentro hacia afuera. Bien, eso es un dato que es importante. Están como cercanos en la línea media, a la línea media por su polo superior, y están más alejados en su polo inferior. Y no están orientados de manera frontal, orientados bien hacia anterior, sino que están oblicuos hacia adelante y hacia afuera. Sus caras anteriores, como vemos acá, miran hacia adelante y hacia afuera, por lo tanto las caras posteriores miran hacia adentro, digamos, hacia adentro y hacia atrás, ¿bien? Esa es un poco por definición, las características generales que tienen los riñones, ahora vamos a ver un poquito más. Los riñones tienen un color rojo café, bien fuerte, son lisos. Acá se ven como algunas, en esta imagen, que es una imagen de disección, se ve como si fuese unas pequeñas cicatrices. Ustedes ya van a estudiar a lo largo de este año que la presencia, perdón, se me pasan sobre las imágenes, la presencia de estas cicatrices y la presencia de todos estos, digamos, de estas irregularidades pueden tener, digamos, una importancia patológica. Ya lo van a ver mejor, creo que en defensa, cuando vean hipertensión arterial y algunas lesiones propias que son del riñón, pero a simple modo, podemos, o sea, de modo general, quiero decir, podemos decir que los riñones tienen una cara anterior y una posterior que son lisas, ¿sí? Son caras lisas, completamente, color rojo café, polo superior, polo inferior, cara anterior, cara posterior, borde interno, borde externo, o medial y lateral, como ustedes lo quieran llamar, de cualquier modo, ahora si lo llaman lateral y medial, antes decíamos interno y externo, y está como incorporado en nuestro vocabulario de esa manera. Entonces, acá tenemos, fíjense, en esta imagen tenemos un riñón y el otro riñón. En este caso tenemos el riñón del lado izquierdo, que está un poco más elevado, el riñón del lado derecho, que está un poquito más abajo. Es una imagen que yo veo desde, digamos, hacia posterior, en la línea media veo la columna vertebral y hacia los lados veo los riñones que se apoyan sobre el último espacio intercostal, como decíamos.
El derecho está ubicado por debajo del riñón, el hígado, en donde imprime la fosa renal, en el lóbulo derecho del mismo, y esto, de alguna manera, la presencia de este riñón, de este hígado, del hipocondrio del lado derecho, determina que esté un poquito más descendido el riñón del lado derecho con respecto al riñón del lado izquierdo. Y acá tengo los límites del espacio retroperitoneal lateral, limitado entonces hacia arriba por el diafragma, hacia afuera está, se encuentra ubicado por fuera de la línea media de la columna vertebral, y esta línea que vemos acá es la línea vertical que pasa por el vértice de las apófisis transversas, limitando por dentro el retroperitoneo lateral, que es el lugar en donde se ubican los riñones. Ahí vemos en esta proyección algunos órganos con los que se relaciona, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en su configuración externa, acá vemos que tiene lo que decíamos antes, tiene una cara anterior, no sé por qué se pasa sola como si estuviese programada, tiene una cara anterior o anterior externa, ¿ven? Una cara posterior, o posterior interna, porque está orientada hacia atrás y hacia adentro, un borde lateral o externo, donde figura lo que se llama el lomo del dromedario, una joroba, como una elevación, en algunos momentos es un poco más conspicua, un borde medial interno que contiene, al ilio del órgano, una extremidad superior que se relaciona específicamente con la glándula suprarrenal, y una extremidad inferior que es libre, que tiene relaciones importantes con las vías urinarias y con algunos vasos particulares que vamos a ver a posteriori. El riñón normalmente está envuelto por una cápsula, que es la cápsula renal, que hace cuerpo con el riñón, que es una cápsula histológica propia, es una capa propia que tiene el riñón, que es como si fuese la cápsula de Gleason, ¿se acuerdan? En el hígado, ¿bien? Es una cápsula de tejido conjuntivo que hace cuerpo, forma parte del riñón. Por fuera de esa cápsula, nosotros vemos otras capas y otras fascias que forman parte de las envolturas del riñón. Esta cápsula lo que hace es envolverlo como cualquier otro órgano, es un tejido conjuntivo que lo envuelve completamente, se mete dentro del seno renal y de alguna manera sigue envolviendo y tapizando a los distintos elementos que entran y que salen del ilio. Bien, entonces, a no confundir la cápsula renal con las distintas capas, la cápsula pararrenal y la cápsula adiposa y las fascias prerrenales y retrorrenales. Cuando nosotros vemos la configuración interna del órgano, que es un tema que se los van a preguntar más histológicamente, pero anatómicamente lo que nos interesa al docente de anatomía que ustedes puedan distinguir es que en las riñones existen de alguna manera, dos partes importantes, una parte que se detalla bien, que es un color un poco más pálido y que está, parece como que tuviese un montón de rayitos, bien, que es la corteza renal, que la separa de la médula renal, que tiene estas pirámides de Malpighi, y a nivel de las pirámides de Malpighi, donde tenemos el vértice de las mismas, lo que recibe el nombre de papila, da continuidad a el origen de las vías urinarias, que son los cálices renales. A ustedes les preguntan cuáles son las vías urinarias, recuerden que la vía urinaria comienza a nivel de los cálices, bien, no es la pelvis renal o el uréter, el origen de las vías urinarias, ni tampoco es la nefrona o los conductos que están en el interior del riñón, ¿sí? El aparato excretor del riñón comienza a nivel de los cálices menores, donde se encuentra la papila cribada completamente por los diferentes conductos colectores de la nefrona, que drena, el líquido, la orina hacia el cáliz menor. Esos cálices menores se reúnen a los cálices mayores, en general hay 5 cálices menores que se reúnen en 3 cálices mayores. Estos cálices mayores son de mayor tamaño, por eso se llaman así de esta manera, y se reúnen para constituir lo que se llama la pelvis renal, que luego sí se continúa con el uréter. Bien, entonces los cálices son de alguna manera el origen de la vía urinaria. El parénquima renal funcionante, en este caso, sería la parte de la médula, la cortical, y la cápsula fibrosa sería un poco el estroma junto
con los tabiques que ella emite y con la estructura conectiva que tiene propiamente el riñón. Entonces ya sería un poco el estroma, ¿bien? El estroma, acuérdense que es un poco la estructura, los andamios, la estructura fibrosa conjuntiva que tienen los diferentes órganos, y el parénquima son todo el conjunto de tejidos que son funcionales específicamente para que diferencien parénquima de estroma. No es algo que un anatomista le va a preguntar, simplemente la configuración interna, desde la superficie a la profundidad, lo que encontramos es la cápsula fibrosa, bien, que es la cápsula que lo envuelve, que es la cápsula que dijimos antes, que forma cuerpo con el riñón, la cortical, que se ve como más pálida, la parte de las pirámides de Malpighi, que es un poco la zona medular, que tiene, forma más oscurita, y se distingue una pirámide de Malpighi de la otra por que está bien delimitada, y del vértice de cada una de las pirámides de Malpighi, tenemos el origen de los cálices menores, que se van a reunir para construir los cálices mayores, que luego se van a reunir para formar la pelvis menor. Todos estos cálices están en el medio de un espacio anatómico que está lleno de tejido celular adiposo, de arterias, de venas, de algunos vasos linfáticos y de nervios. Eso se denomina seno renal. Bien, eso es el seno renal. Y ahí vemos cómo se van distribuyendo los distintos vasos sanguíneos dentro o acompañando, a la pelvis renal en todo su recorrido, que eso es importante, ¿bien? Ahí tenemos nuevamente la cortical, ¿bien? Que parece como rayadita porque está llena de columnas. En la cortical es donde se encontrarían todos los conglomerados de todas las arteriolas aferentes y eferentes, todos los glomerulitos. Ahí en la pirámide de Malpighi un poco está en gran parte los diferentes conductos. Ahí se ven los cálices menores, acuérdense que se denomina papila a ese segmento, del vértice de la pirámide, y la desembocadura en los cálices menores, que se reúne a los cálices mayores, un poco la que ya vimos. Y acompañando a la pelvis, tenemos a la arteria renal, que cuando llega al seno renal se divide en una rama prepiélica y en una rama retropiélica. La retropiélica generalmente aborda por la cara superior a la pelvis renal, y la prepiélica por la cara anterior, lo mismo que los vasos renales. Bien, las venosas, bien. En general, las arterias y las venas están un poco como mezcladas dentro del riñón, por eso nadie les va a preguntar cómo son las relaciones de las arterias con respecto a las venas en el inicio, simplemente saber a dónde drena la vena renal derecha y a dónde drena la vena renal izquierda, y si recibe alguna vena importante, y nada más. Bueno, acá vemos los conductos excretores, los cálices menores que se reúnen a los mayores y forman las pelvis. Las pelvis pueden ser ramificadas cuando existen más, o sea, nosotros sabemos que hay aproximadamente entre 5, 6 o hasta 8 cálices menores. Lo mismo pasa con los cálices mayores. El número ideal son 5, 3, y esto constituye la pelvis renal, pero puede haber más. Bien, y algunos son más ramificados, hay pelvis que son como más estrechas y más angostas, hay otras que son como más ampulares. Todo va a depender de la contextura de cada persona, pero puede haber variaciones dentro de esta normalidad. Esto es lo que en frecuencia se ve, ¿bien? Ahí se ve bien la relación que tiene con el último espacio intercostal. Más o menos, para que lo tengan en cuenta, imagínense que el borde superior de los riñones está entre el cuerpo de la undécima vértebra torácica o de la duodécima, según estemos hablando del riñón izquierdo o del riñón derecho, y el borde inferior o el polo inferior, quiero decir, mejor dicho, el polo inferior está entre L1 y L2 para el izquierdo, y entre L2 y L3 para el riñón de la derecha, porque es un poquito más bajo. Los riñones miden aproximadamente una longitud de unos 12 centímetros, tienen un ancho de aproximadamente 6 centímetros y tienen un ancho o un, un espesor o un diámetro anteroposterior de unos 3 centímetros. Es decir, que tienen que ir dividiendo siempre por 2, 12, 6 y 3, ¿bien? Y pesan entre 140 y 125 gramos, dependiendo si estamos hablando de un varón o de una mujer. Siempre las mujeres, como pasa con todos los órganos, siempre son un poquito más pequeños, más reducidos en tamaño y demás, por la contextura nada más física de las mujeres en relación a los varones, que somos más pequeñas en ese sentido, ¿no?
Bien, acá vemos el seno renal con la terminación de alguna de las papilas y una serie de vasos, bien, que digamos han sido cortados en este caso y se ve bien como violeta. Esta es una imagen bien de Bataillard mostrando ese color rojo vino, rojo café que tiene el riñón, bien. Y acá en esta imagen se ve algo que está bien descrito digamos, en el apunte que tienen ustedes de retroperitoneo, que tiene que ver con las diferentes hojas de peritoneo y las diferentes fascias de los riñones. Ustedes tienen que tener en cuenta que los riñones, así como lo ven, tienen como esa cápsula que les es propia, pero por fuera hay una cápsula, podemos decir que es una cápsula adiposa, que es un tejido celular adiposo que se llama fascia perirrenal. Y por fuera de la fascia perirrenal hay una capa de fibras, que es una fascia, que es esto que está pintado acá en rojo. Esta fascia es la fascia perirrenal, que separa el riñón, digamos, de la hoja anterior, perdón, posterior del peritoneo y, digamos, de los diferentes elementos musculares que tiene la pared hacia atrás. Esta es una imagen del riñón izquierdo y esta es del riñón derecho. Entonces, esta fascia, que es la fascia, digamos, renal, la fascia perirrenal, se une o se fija hacia arriba, digamos, a través de las dos hojas, la anterior y la posterior al diafragma, desciende por delante, así, y termina hacia abajo, prácticamente libre dentro de la cavidad peritoneal. Y la hoja posterior hace lo mismo y termina libre dentro de la cavidad peritoneal. Esta hoja, digamos, está separada o separa la cápsula suprarrenal del riñón por un tabique de fascia, que es el tabique intersuprarrenorrenal, y de alguna manera lo que hace la fascia es separar el tejido adiposo pararrenal perdón, perirrenal de ella misma, digamos, de esa fascia. Entonces tenemos el riñón con su cápsula, que es esta, y por fuera está el tejido adiposo perirrenal, que es esto que yo estoy dibujando así como si fuesen todos rulitos. Eso es la grasa o la capa adiposa perirrenal, que está alrededor del riñón. Por fuera está la fascia y por fuera de la fascia hay otra capa de tejido adiposo que es la pararrenal. Entonces hay una fascia perirrenal y hay otra capa adiposa pararrenal. Tiene como dos capas adiposas el riñón, ¿se entiende? Entonces tenemos el riñón cubierto por una hoja o una cápsula que forma parte de su cuerpo, como es la cápsula de Gleason con el hígado, por ejemplo. Por fuera tengo una capita adiposa que se llama capa adiposa perirrenal. Es la perirrenal. Por fuera de la perirrenal está esta fascia renal, que es esto que está en rojo, bien, y por fuera de la fascia perirrenal, que se denomina de Gerota o de Sukensran, depende de si esté por detrás o por delante de la misma, por fuera de ella hay una capa adiposa que está por fuera, que es la pararrenal, que es mucho más importante en la cara posterior que en la cara anterior. Así está empaquetado nuestro riñón completamente. Esta fascia, que es la fascia perirrenal, se fija arriba, bien, al riñón, perdón, se fija arriba al diafragma y hacia abajo sus dos hojas permanecen separadas una de otra, pero hacia arriba está fijada a el diafragma. Bien, esa fijación, digamos, al diafragma es importante, las dos hojas ahí se unen una con la otra y permanecen separadas hacia inferior. La hoja anterior, en general, se continúa, la del riñón derecho se continúa con la del lado izquierdo, en cambio, la hoja posterior, en general, no tiene continuidad con, digamos, con su opuesta o con su homóloga del lado opuesto, quiero decir, ¿no? El riñón, en este caso, ahí, disculpen, tengo todas las notificaciones. Ahí está. El riñón, por su cara anterior, el riñón derecho, tiene a un órgano importante por delante, que es el hígado, ¿sí? Entonces, se relaciona con la cara posterior y posterior inferior del hígado.
Y este riñón está separado del hígado por un fondo de saco peritoneal que se llama fondo de saco de Morrison o hepatorrenal, que es cuando la hoja inferior del ligamento coronario del hígado, ¿se acuerdan que el hígado tenía un ligamento superior, bien, que es suspensorio, que se continúa hacia atrás con un ligamento, digamos, que se llama ligamento coronario, que lo fija la pared posterior, y ese ligamento coronario tenía una hoja superior y una hoja inferior? La hoja inferior se refleja hacia abajo y se continúa con el peritoneo parietal posterior. Lo mismo hace la hoja superior. Entonces, esto sería, en parte, ese ligamento coronario. Ese ligamento coronario, o a nivel de ese ligamento coronario, hay una pequeña extensión hasta el riñón que se llama ligamento hepatorrenal. Entre ese ligamento hepatorrenal y esa hoja de fijación, o esa la altura de fijación de la hoja inferior del ligamento coronario, que sería esta sería la hoja superior del ligamento coronario y esta sería la hoja inferior del ligamento coronario, vamos a tener que nuestro riñón, en este caso, está cubierto más o menos por peritoneo. Si esta hoja estuviera acá, por ejemplo, porque es variable, todo este sector no estaría cubierto por peritoneo, ¿se entiende? O sea que la cobertura peritoneal que tiene el riñón del lado derecho va a depender de la hoja de fijación del ligamento coronario, específicamente la inferior. Pero además de eso, esa hoja inferior, cuando se refleja sobre el riñón y forma el ligamento hepatorrenal y desciende sobre el riñón para constituir la hoja posterior del peritoneo parietal posterior, determina un fondo de saco peritoneal muy importante, que es el lugar de declive de los líquidos dentro de la cavidad peritoneal cuando una persona está en decúbito dorsal. Bien, ¿se acuerdan que cuando estábamos en decúbito supino, perdón, en de pie, quiero decir, cuando estamos en posición bípeda, el fondo de saco declive es Douglas, bien, el fondo de saco de Douglas, y en posición, digamos, de decúbito dorsal, el fondo de saco de Morrison o hepatorrenal es en realidad la porción más declive. Entonces, por delante del riñón tengo al hígado, también tengo el ángulo hepático del colon, el ángulo hepático colónico, el ángulo colónico, la flexura o el ángulo hepático, y la segunda porción del duodeno. Esto que estamos viendo acá, que son toda esa línea de fijación entre el peritoneo parietal y el peritoneo que cubre al colon en este caso, es la famosa fascia de Toll, ya sea a la derecha la número 1, a la izquierda la número 2. Esto es lo que vemos en el riñón del lado derecho hacia adelante en cuanto a sus fascias. Entonces, los riñones decimos que están cubiertos por una cápsula, por fuera de la cápsula hay tejido adiposo, por fuera de ese tejido adiposo está esta fascia perirrenal que tiene una hoja anterior y una hoja posterior separadas hacia abajo, independientes completamente. Hacia arriba se fijan, además de condensar la suprarrenal y de separarla del riñón, se fijan hacia arriba. El diafragma son continuas sus hojas anteriores, la del riñón derecho con respecto a la del riñón izquierdo, y la hoja posterior, decimos que digamos, es propia de cada una de cada riñón y no tiene continuidad con la del lado opuesto. La hoja posterior está separada en general de la pared posterior de la cavidad, es decir, de la fosa lumbar o del cuadrado lumbar, por un conjunto de tejido adiposo bastante grosero, que es la fascia pararrenal. ¿Bien? Entonces, si volvemos a esta imagen nuevamente para no olvidarnos, hacia adelante del lado izquierdo, en el lado izquierdo tenemos al páncreas, la cola del páncreas, puede llegar hasta la cola del páncreas. Dentro del riñón izquierdo se relaciona con el bazo, con el estómago, con el colon del lado izquierdo y con las asas intestinales, las asas del yeyuno ileum, digamos, por debajo del colon. Bien, esas son las relaciones anteriores, ¿sí? Entonces, las relaciones anteriores del riñón del lado izquierdo son el colon, que lo divide en una porción supramesocólica y una inframesocólica, y a nivel supramesocólico, por encima, tenemos al páncreas, tenemos al estómago, y entre medio de ambos y hacia arriba, tenemos al bazo. Y por debajo,
de la relación con el colon izquierdo y la flexura colónica izquierda, tenemos a las fosas intestinales. Claramente también el colon izquierdo está fijo al peritoneo parietal posterior por, digamos, la fascia de Tols o fascia de Tols 2, como ustedes la quieran llamar, las fascias colónicas. Recuerden ustedes que son fascias de coalescencia, que son como una hoja que se desdobla sobre sí misma y se va como pegando, ¿bien? Y hace, digamos, que el órgano que contiene se haga retroperitoneal. Por eso, en general, los cirujanos, si bien nosotros estudiamos que el colon está dentro de la cavidad peritoneal, los cirujanos consideran que el colon es un órgano prácticamente retroperitoneal porque le abordan hacia posterior desde la fascia, digamos, de Tols 1 y Tols 2. ¿Bien? En esta imagen que vemos acá, que quizás un poco más clara, tengo la columna vertebral en la línea media, por fuera de la columna vertebral un músculo muy importante, que seguro si ustedes estuvieron viendo algo de radiología de abdomen, de rayos X de abdomen, ven como dos pilares opacos, a ambos lados de la columna vertebral, que es el psoas. Por fuera del psoas vamos a encontrar este músculo que es el cuadrado de los lomos, que es este músculo sobre el que está apoyado prácticamente nuestro riñón. El riñón está cubierto de una fascia, que es, perdón, de una cápsula, que es la cápsula renal, que es esta. Bien, ahí la estamos dibujando. Por fuera de la cápsula renal, la fascia, digamos, del tejido adiposo perirrenal. Por fuera, esta que es la fascia que estuvimos describiendo con anterioridad, que tiene una hoja anterior, tiene una Profe, hoja posterior. Sí. una consulta, ¿cómo se llamaba el tabique que separaba el riñón de la glándula suprarrenal? Este tabique se llama intersuprarrenorrenal. Gracias, profe. De nada. Entonces, ahí tenemos el esquema. Perdón, ¿me volvés a preguntar? Las hojas de la fascia perirrenal no se unen entonces. Se unen solamente las fascias. Mira, esta fascia se unen. La anterior se continúa con la del lado opuesto. Hacia abajo nunca se unen, se fijan entre sí, ¿no? No se fijan entre sí, no se hacen una sola. Hacia arriba sí se unen al diafragma y se unen a través de, hacia arriba se unen. Hacia abajo permanecen libres, digamos, el tabique intersuprarrenorrenal separa, une la hoja anterior a la hoja posterior. Bien, separando la suprarrenal del riñón, y lo que sí tiene esta capa, o entre estas hojas, hay como pequeños tabiques, bien, que seguro que lo estudiaron. Estos tabiques que hay, que van entre la hoja anterior y la hoja posterior, entre la hoja posterior y la superficie renal y demás, compartamentalizan, digamos, el espacio que hay entre el riñón y la cápsula. Eso está descrito, lo describimos en el apunte en el apuntecito que le hicimos de retroperitoneo. Entonces, cualquier colección, supuración, pus, cualquier elemento anómalo, digamos, por un proceso infeccioso, por ejemplo, queda localizado en el riñón durante mucho tiempo, no durante mucho tiempo, más horas que en otros órganos, y es más difícil su propagación. Bien, por eso está bueno por ahí recordar que en el retroperitoneo las hojas se unen entre sí a través de tabiques, pero no se fijan y se constituyen en una única hoja. Bien, solamente hacia arriba a nivel del diafragma. En el resto permanecen separados. Lo que sí tenés que tener en cuenta es, esta es una imagen que es del La Tarjeta, por eso acá te muestra cómo la hoja anterior es continua, ¿ven? Con la hoja anterior del lado opuesto y la hoja posterior termina acá. Esta hoja que desdibuja La Tarjeta que une el riñón de un lado con el riñón del otro lado, en la mayor parte de los textos no está descrita. Por eso te dice que la hoja anterior, esta, la hoja anterior sí es continua con el del otro lado, pero esta no, la posterior. Como reparo, no se lo van a preguntar, es algo muy fino y aparte no es como tan importante. Lo que sí es importante es que sepan las diferentes capas que tiene el riñón, ¿sí? Eso sí. Entonces, y lo primero que tienen, no quiero ser medio como cargosa para explicar, pero este es el riñón. Lo primero que tengo inmediatamente es la La cápsula. cápsula del riñón. Bien, la cápsula renal. Bien, por fuera de la cápsula, tejido adiposo. ¿Qué Ese es tejido el adiposo riñón? es la fascia perirrenal.
Es capa, o sea, perdón, la capa peritoneal es la capa adiposa. Perdón, capa adiposa peritoneal. Vale. Capa adiposa peritoneal. Y por fuera, la fascia perirrenal, que sería esta. Y por fuera de la fascia perirrenal, la capa adiposa pararrenal. ¿Se entiende? Así como que tiene dos capas adiposas, una fascia y una cápsula. La, o sea, decir capa adiposa pararrenal es lo mismo que decir fascia pararrenal. Sí, es lo mismo. Ah, listo, gracias. En realidad es una capa adiposa más que una fascia, pero la fascia, claro, en realidad son varias fascias. Las fascias son múltiples y ahí son desdoblamientos y desdoblamientos y desdoblamientos, y entre un desdoblamiento y el otro, lo que suele haber es tejido adiposo, claro, en el medio, ¿bien? Hay mucho tejido adiposo. Si ustedes tuviesen la posibilidad de disecar un riñón, van a ver que tiene una cápsula, tejido adiposo, otra capa. Es como hoja y el tejido adiposo, hoja y tejido adiposo, así, como si fuese un regalo sorpresa que va sacando como capas, una cosa así. Es bastante, es complejo, digamos, por eso hay que tenerlo claro, digamos. Parece... José, sí. Una pregunta. ¿El cuerpo adiposo de Gerota sería lo mismo entonces que la pararrenal? Exacto, es lo mismo. Okay. Es eso. Bien. Y después lo que les describe, y acá es difícil encontrarlo tal cual en un atlas, por ejemplo, fíjense que esta imagen es de la Tarjet, esta hoja, la hoja anterior, digamos, a este nivel se divide como en una hoja anterior que se va hacia el lado opuesto, digamos, que es la que le describimos, y tiene una hoja colónica lateral que se fija al peritoneo parietal que contiene, digamos, a la fascia de Tols que une, o que hay caso de dibujo chiquitito, que fija al colon. Bien, esa hojita que se desprende, digamos, de la fascia, se llama colónica, hoja lateral o colónica, que terminan, digamos, continuándose con la fascia de Tols 1 y Tols 2, que en realidad es la fascia de coalescencia, que tiene, digamos, el órgano cuando se fija básicamente al peritoneo parietal, ¿bien? La hoja visceral al peritoneo parietal, ¿bien? Eso por ahí en este dibujo tampoco lo tienen, pero está descrito en los textos y está muy descrito en general en los papers, en trabajos de investigación, pero no está dibujado. Los dibujos en general de los textos de Anato quedaron un poco más antiguos con respecto al relato de la descripción. Por eso, bueno, es un poco complejo al respecto. Pero si ustedes pudieron entender que el riñón tiene una cápsula, una capa adiposa perirrenal, una fascia perirrenal y una capa adiposa pararrenal, y dónde, cómo está una dispuesta con respecto a la otra, con eso es suficiente, que está en el reto peritoneo lateral y que por delante de cada riñón está la fascia de Tols 1 y fascia de Tols 2. Bien, eso es como importante. Ustedes tienen la cavidad peritoneal de esta manera. Imagínense que este es el peritoneo parietal posterior, ¿bien? Y tienen el peritoneo visceral. El peritoneo visceral lo que hace es, de alguna manera, tapizar a un órgano, que en este caso, por ejemplo, sería el colon. Entonces, cuando lo tapiza, digamos, se refleja sobre sí mismo, y cuando se refleja, se fija la hoja posterior, y ahí queda Tols 1. Lo mismo pasa con Tols 2. ¿Se entiende? Es como plegado sobre sí mismo el mismo peritoneo, ¿bien? Es el mismo peritoneo que se pliega sobre sí mismo y que de alguna manera lo fija el órgano. ¿Se entiende? Pero es la misma hoja, ¿bien? Es la misma hoja continua sobre sí mismo, ¿bien? Que se fija después. Eso es una fascia. Es como, a ver, si acá tengo el órgano, imagínense que este es el peritoneo del órgano que se continúa y esta es la cavidad peritoneal, ¿bien? Esta es la cavidad peritoneal. Entonces, la hoja visceral es la que cubre al órgano, este es el colon. Entonces, esa hoja que es parietal, esta que es la parietal, se fija a la hoja visceral, que es la que cubre al órgano, y esa porción, digamos, a esto se lo denomina fascia. Bien, es una fascia de adosamiento, es una fascia de coalescencia, es la fascia de unión. Es una unión, un plegamiento de hojas. Bien, eso es lo que es Tols 1 y Tols 2. Bien, Tols 3 se dice que es la fascia de Treis, que es, digamos, esa, la fascia que une al peritoneo parietal al duodeno páncreas. Bien. Acá se ve la colónica, miren, esta es una de las hojas, esta es la hoja anterior, ¿ven? Y ahí se ve la colónica hacia atrás.
Y acá falta la fascia de coalescencia, que sería TOLS. En realidad esto, digamos, es una parte, esta es la segunda porción del duodeno, esto sería fascia de Treitz, la fascia de TOLS estaría acá. ¿No? Entonces esta es la vena cava inferior, esta es la aorta, esa es la arteria mesentérica superior, ahí tiene el páncreas, esta es la segunda porción del duodeno, esta es la cuarta porción del duodeno. ¿Entiendes? Es una imagen bien de Netter, que está buena, está linda, pero fíjense que tampoco describe las hojas como nosotros las describimos, pero fíjense que está la capa adiposa que rodea el riñón, la fascia y la capa adiposa pararrenal que está por fuera de la fascia. Bien, y acá ven cómo se continúa una fascia con la otra. Esto ocurre a nivel anterior, pero la posterior nosotros consideramos que no pasa. Ven que está dibujado, este dibujo es diferente a la anterior. ¿Se entiende, no? Lo que estamos diciendo. Ustedes quédense con lo que viene descrito en el texto, ¿bien? Y fundamentalmente en, digamos, el texto de, que tienen de, que le describieron los profes en el libro que está de fisiología renal. Con eso está bien, con lo que dice el Rubier o cualquier texto está bien, no le van a preguntar todas las hojas de las fascias y demás. Ustedes entienden esto que estuvimos explicando hasta ahora, está perfecto, digamos, con eso les, con esto les alcanza. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, perfecto. Entonces, con cuando dijiste sobre los tabiques que van emitiendo ambas hojas, además de la compartimentalización que le confieren al riñón, ¿qué más? ¿Es un medio de fijación? Y sí, es un medio de sustentación. Lo hacen fundamental, no lo hacen para compartimentalizar, sino para fijar al riñón en un lugar. Claro, lo hacen con el fin de fijar, pero en esa función de fijar, de alguna manera lo que hacen es crear como compartimientos dentro del espacio donde está el riñón, y eso si hay una infección, por ejemplo, en el riñón, y hay una, digamos, una, si hay una, si hay pus, por ejemplo, queda contenido de esa, dentro de esa compartimentalización por mayor tiempo y no se propaga con facilidad a otra región, digamos, de la cavidad abdominal o al mediastino o a la cavidad torácica. ¿Se entiende? Queda como contenida por más tiempo en ese lugar. Para eso, digamos, esa es un poco la, la idea que le quiere transmitir, que está buena entenderlo porque, digamos, el retroperitoneo tiene continuidad con la cavidad peritoneal y tiene continuidad también con el mediastino y además el mediastino con las fases de cuello. O sea que hay una solución de continuidad, no una solución de continuidad, hay una línea de continuidad entre en la región medial de nuestro tronco, digamos que es importante siempre considerar fundamentalmente el paciente que son complejos, digamos. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, ahora vemos dos o tres palabritas, pero muy simple porque ustedes esto ya lo conocen, de lo que hay por detrás del riñón. Ven, ahí tienen el riñón, por dentro y hacia arriba del riñón tiene la glándula suprarrenal, y si vemos a este riñón, está aplicado sobre el diafragma y el cuadrado lumbar. Las relaciones posteriores que tienen los riñones, o sea, las relaciones hacia atrás, son relaciones diafragmáticas o son relaciones lumbares, o sea, diafragmáticas, porque están en relación con todas las fibras que nacen del ligamento arqueado lateral o del ligamento cuadrado de los lomos y el ligamento arqueado medial, que es el ligamento, digamos, cimbriado o el ligamento que, del arco de, del psoas, que son todos los, digamos, los ligamentos que, te, que nacen de, perdón, que son todas las fibras musculares, que nacen todos los ligamentos que van al folíolo posterior del centro frénico, a la, al borde posterior del centro frénico, no al folíolo posterior, al borde posterior de los folíolos derecho e izquierdo del centro frénico. Entonces, tenemos las relaciones que tiene el riñón hacia arriba con el diafragma, que son estas, ¿ven? Ahí que tenemos la columna vertebral, a nivel de la columna vertebral tenemos los dos pilares diafragmáticos, el pilar derecho y el pilar izquierdo, y a ambos lados de los pilares derechos e izquierdos tengo un conjunto de fibras musculares que nacen del ligamento arqueado medial y del ligamento arqueado lateral. Acuérdense que el medial rodea al psoas, el lateral al cuadrado lumbar. Y de allí hay una serie de fibras, de alguna manera, que
se fijan en el borde posterior del centro esférico. Y hacia lateral tenemos las fibras que son bien costales. Y entre las fibras costales y las que son más de la columna vertebral en reunión con los arcos costales, tenemos algunos hiatos, el hiato costo-diafragmático, como lo vemos acá, ¿ven? De un lado y del otro, que ponen en contacto al retroperitoneo con la cavidad, digamos, altoráxica. Entonces, eso es lo que decíamos hace un ratito, ¿bien? Cuando hablábamos de la compartimentalización que tiene dentro de sí la fase de conducta del riñón, que impide que cualquier elemento, que de cualquier, digamos, supuración, cualquier exudado que pueda tener o que se pueda desprender o que pueda generar el riñón, queda contenido dentro de esas hojas por varias horas. Justamente por eso. Bueno, no ocurre lo mismo, por ejemplo, en la caja torácica, si y hay una continuidad entre la caja torácica y el retroperitoneo por esos hiatos costo-diafragmáticos que pueden existir, pueden o no existir. Y por debajo tengo al psoas y el cuadrado lumbar. Los riñones están en relación con el cuadrado lumbar y con estas hojas, con esta zona, en esta zona están los riñones. Entonces, hacia atrás, la relación que tienen los riñones es justamente muscular y se divide en una parte superior diafragmática y en una parte inferior y lumbar. Y como el diafragma o las fibras diafragmáticas entre sí dejan o pueden dejar espacios anatómicos, acuérdense ustedes de la presencia de estos hiatos, ¿bien? Es eso. En la línea media, claramente, a ambos lados de la columna vertebral, a la derecha y a la izquierda, tengo la cava inferior y la arteria aorta, ¿bien? Con todas las ramas y demás que se desprenden, que ustedes también ya la conocen súper bien. Ahora bien, si nosotros vemos lo que tienen que remarcar de esto es, ¿se acuerdan que dijimos que el riñón puede estar o ocupa o se proyecta sobre el undécimo espacio intercostal y el duodécimo? Entonces se aplica sobre el último espacio intercostal y en ese último espacio intercostal está el recorrido del nervio intercostal, del undécimo nervio intercostal y por debajo del duodécimo arco costal, el duodécimo nervio intercostal. O sea, los dos últimos nervios intercostales están en relación con la cara posterior del riñón, pero también están en relación los nervios abdominogenitales mayor y menor, o bien llamado hoy ilio hipogástrico e ilio inguinal, ¿bien? O sea, las ramas terminales del primer nervio lumbar y las ramas intercostales, las dos últimos nervios intercostales, están en relación con la cara posterior del riñón. Por eso la semiología del renal, que cuando hay una sensibilización de la zona, cuando hay un proceso inflamatorio del riñón, cuando hay una patología renal, se pone en evidencia a través de la puño-percusión, digamos, en un pequeño golpecito con el puño de nuestra mano en la zona lumbar, genera un dolor, digamos, bastante importante en el paciente, que nos lo dice que es importante. Eso se llama puño-percusión, digamos, positivo, justamente por la presencia de esta inervación importante que tiene el riñón en la pared posterior sobre el que se apoya, ¿bien? Se apoyan las fascias que están inervadas por estos nervios de la pared, ¿se entiende esto, no? Entonces, en la cara posterior del riñón no se tienen que olvidar que están las fibras del diafragma, las fibras del cuadrado lumbar, pero además, que es lo que mejor se tiene que acordar, es que entre las fibras de estos músculos se encuentra el trayecto transversal de los dos últimos nervios intercostales y los nervios abdominogenitales mayor y menor, para los que somos más antiguos, ustedes que leen literatura más nueva, los ilio hipogástricos y los ilio inguinales. Eso es como dato importante en la región posterior, ¿bien? Después, bueno, esto es la diferente segmentación que tiene el pulmón, el riñón, que en realidad no es tan así, pero bueno, no, lo dejamos pasar a esto. Ahí vemos, en la parte posterior, los riñones, fíjense el último espacio intercostal, acá tendríamos el recorrido del undécimo espacio intercostal, acá del duodécimo espacio intercostal y por debajo del abdomen genital mayor y menor. Bueno, acá tenemos la cúpula, digamos, del diafragma, ahí tenemos el hígado, y por debajo del hígado y detrás del mismo tengo el riñón. ¿Bien? A ver si vemos una imagen, bueno, acá se ve mejor las relaciones que tiene con el último espacio intercostal, todos los musculitos o las fibras musculares que se desprenden para constituir y para construir el cuadrado lumbar. Y acá vemos las relaciones más anteriores,
donde vemos lo que dijimos antes, el riñón derecho se relaciona con el hígado, del cual está separado por la fosa de, por el fondo de saco de Morrison o hepatorrenal, el colon del lado derecho y el, la flexura derecha, y la segunda porción, porción del duodeno. Bien, y del lado izquierdo tengo, digamos, el colon izquierdo, la, el colon transverso, la porción izquierda del colon transverso, digamos, y el, la flexura colónica del lado izquierdo, y hacia arriba de eso, recuerden que tenemos el estómago y el páncreas y el bazo, y por debajo las asas intestinales. Acá vemos al páncreas, la cabeza del páncreas, abrazando a los vasos intercostales, siempre en la línea media y en relación con, digamos, el borde interno medial del riñón derecho y del riñón izquierdo, tengo los vasos prevertebrales. Entonces, el riñón del lado derecho está en relación con, a nivel medial, ¿con quién? Está en relación con la vena cava inferior prácticamente de manera directa, ¿bien? En cambio, el del lado izquierdo está más separado de la arteria aorta y fundamentalmente quien lo separa de la aorta es este elemento muscular que son los músculos de los pilares diafragmáticos, digamos, principal, el pilar principal diafragmático del lado izquierdo, ¿bien? O sea, como que las relaciones de los vasos prevertebrales con el riñón izquierdo están un poco más alejadas porque están separadas por los pilares diafragmáticos que la del lado derecho. Y acá vemos la disposición que tiene el peritoneo en relación con los, digamos, la fijación del peritoneo en el retroperitoneo, donde vemos, esto que vemos acá es la fijación del hígado, entonces esta sería la hoja inferior del ligamento coronario y esta es la hoja superior del ligamento coronario. Acá la hoja superior del ligamento coronario se continúa con el, la hoja del ligamento suspensorio del hígado. Esta hoja inferior del ligamento coronario se hace, digamos, parietal, y cuando se hace parietal comienza a tapizar la cara anterior del riñón, formando ese fondo de saco de Morrison que hablábamos antes. Ahí tengo, digamos, la fijación de la flexura colónica del lado derecho, la flexura colónica del lado izquierdo, y acá tengo el colon transverso del lado izquierdo. Entonces, toda esta parte superior, aquí, digamos, estaría la parte supramesocólica del riñón derecho, esta la porción cólica propiamente dicha, y por debajo la porción infracólica. Entonces, a este nivel, en la parte superior, perdón, en la, por encima, en la región supramesocólica hacia arriba, lo que vamos a tener es, y esto es el esófago, acá tengo la continuación del estómago, entonces voy a tener el estómago que se continúa con el duodeno, o sea que yo acá voy a tener al estómago, por delante tengo al estómago. Arriba del estómago y un poquito sobresaliendo tengo al bazo, bien, acá tengo al bazo, la glándula suprarrenal como siempre y la cola del páncreas. Entonces, el páncreas, el bazo y el estómago están en la región supramesocólica del riñón del lado izquierdo. Y por debajo acá tengo las asas intestinales que están por debajo de la región cólica, es decir, en el segmento infracólico. Entonces, el riñón del lado izquierdo, de acuerdo con la disposición del mesocolon transverso y de la flexura colónica izquierda, que sería la esplénica, lo va a dividir a este riñón en tres partes, la supramesocólica, la cólica y la inframesocólica. La supramesocólica está en relación con el estómago, con el bazo, con el páncreas y claramente también con la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Que está más cerca del borde interno que en la cara anterior, pero bueno, también la suprarrenal. Y la cólica fundamentalmente con la raíz del colon transverso y el colon y la región inframesocólica, la porción inframesocólica con las asas del intestino delgado. Y ahí se terminó, digamos, o se terminaron las relaciones del riñón del lado izquierdo y del lado derecho, ya dijimos antes, sería el hígado por un lado, el colon, digamos, derecho y la flexura colónica derecha y la segunda porción del duodeno. En el borde interno, el órgano está en relación con la cápsula suprarrenal de un lado y del otro, claramente, y la pelvis renal con el uréter, el polo inferior. Y más distalmente, el colon, digamos, la aorta se relaciona con el borde interno del riñón y mucho más
cercano, la vena cava inferior, con el riñón del lado derecho. Estas son un poco las relaciones más marcadas, y obviamente que hacia afuera esta relación con la pared y con los espacios, parietocónicos, ¿bien? Esas son las relaciones más groseras que se tienen que acordar, es un poco lo más simple de recordar. Bueno, acá se ve, aquí tenemos el riñón del lado derecho, donde tenemos el hígado hacia arriba, el colon hacia la derecha, ¿ven? El colon, el hígado y la segunda porción del duodeno. Y del lado izquierdo tengo acá el estómago, que bueno, está cortado, que continúa y tendríamos al estómago, el vaso hacia arriba, el páncreas, el mesocolon transverso con el, este sería parte del mesocolon transverso, acá estaría unido el mesocolon transverso, el colon izquierdo y las asas intestinales. Bien, ahí tenemos el riñón del lado izquierdo, separado de la aorta por un conjunto de fibras que están aquí, que serían las fibras del pilar izquierdo del diafragma. Bien, acá volvemos a ver medio como un poco lo mismo. Ahí se ve el descenso del uréter, bueno, ahí se ve la arteria cólica del lado izquierdo. Esto, hay un arco que se llama el arco vascular de Treis, que está determinado por la arteria que no está acá, que es, perdón, la, una vena que no está acá, que es la vena mesentérica menor. La vena mesentérica menor estaría más o menos ubicada en este sector. La vena mesentérica menor, junto con esta arteria que es la cólica superior, determinan un arco que se encuentra o que se relaciona con la parte interna del riñón del polo inferior, del riñón, digamos, izquierdo, y que se llama ángulo vascular de Treis. Se ubica, digamos, el recorrido más o menos entre este, se proyecta, podemos decir, entre el polo inferior del riñón izquierdo y el ángulo de Treis. El ángulo de Treis, acuérdense que es esto, el ángulo que continúa el duodeno con el yeyuno ilion. Ese es el ángulo de Treis. Es importante semiológicamente porque divide la patología digestiva alta de la patología digestiva baja. Bien, bueno, estas son un poco las relaciones más importantes que tiene el riñón. Acá vemos un riñón izquierdo, donde vemos el páncreas, vemos el estómago y vemos el vaso, ¿ven? Ese triángulo, bien, por encima, en la parte supramesocólica. Ahí por debajo tendríamos la parte cólica y por debajo la parte inframesocólica con todas las asas intestinales. Esas serían las relaciones anteriores de los riñones, ¿bien? Y a nivel medial, lo que dijimos anteriormente, tenemos la cápsula suprarrenal de un lado y del otro, los vasos prevertebrales de un lado y del otro, acuérdense que del lado izquierdo están más separados por, digamos, la interposición de los pilares diafragmáticos, los pilares principales del diafragma, y acuérdense que el borde interno está en relación hacia abajo con el uréter, hacia arriba con la glándula suprarrenal, hacia abajo con el uréter, y acuérdense que en este sector también tenemos en el lado izquierdo el arco vascular de Treis, ¿bien? Acuérdense que el arco vascular de Treis es el recorrido que hace la vena mesentérica inferior, o mesaraica inferior, o mesentérica menor, con la arteria cólica superior izquierda, ¿eh? Es un recorrido solamente. Ah, y acá, para recordar, miren, este es el recorrido del nervio abdomino genital mayor, el menor, bueno, femorocutáneo, femorocrural, y bueno, después tenemos el crural, y acá arriba me faltarían los dos, que serían los intercostales, ¿bien? Pero fíjense qué cantidad de nervios hay en la cara posterior de nuestra cavidad abdominal sobre las que están apoyados los riñones, ¿eh? Es importante. Bueno, ahí vemos más o menos lo mismo. Acuérdense también que como detalle, esa es la tabletita, como detalle importante, por dentro también tienen a los haces del psoas, bien, y los pilares diafragmáticos, bien, por las dudas, por si se los llegan, no se lo van a preguntar porque son muy finos. Lo más importante es que se acuerden las relaciones con los órganos, bien, con los músculos de la pared y con estos nervios que son importantes porque generan signos sintomatología. Y bueno, lo tienen que recordar, eso es como importante, ¿bien? Profe, ¿podemos clasificar las relaciones internas en suprailiares e infrailiares? Sí, obvio. En suprailiares, iliares e infrailiares. Sí, claro, obvio. Sí, sí. Mejor, si las clasifican así, dan más sentido y más organización. Mientras más puedas sistematizar, digamos, lo que estás diciendo, se hace más entendible para el que me esté escuchando.
Así que sí, obvio, si lo acordás así, mejor, claramente. Bien, y está la vascularización. La vascularización del riñón es un tema. ¿Por qué es un tema? Porque tiene muchas arterias. ¿Y por qué les imaginan ustedes que es importante conocer todas las arterias que le llegan al riñón? ¿Por qué les parece que puede ser importante conocer todas las arterias que llegan al riñón? Justamente por porque tiene un cuarto del volumen minuto cardíaco. Bien, y anatómicamente y quirúrgicamente, ¿por qué será importante? Porque regula los comportamientos líquidos. Bueno, está bien eso. Por ejemplo, para que no se ocurra una disección de alguna arteria importante que lleve sangre al riñón. Por ejemplo, o por una obstrucción de una arteria que puede ocurrir. En general, la arteria más importante que tiene el riñón es la arteria renal, ¿no? Es la arteria renal del lado derecho y la arteria renal del lado izquierdo, ambas nacen de la arteria renal, de la arteria aorta, ¿no? ¿No es así? Es así. Entonces, esta arteria, que es la arteria renal, son dos laterales, pero están anastomosadas con otras arterias. Fundamentalmente con las, podemos decir con las capsulares, están en relación con las mesentéricas superiores y están en relación con las gonadales, ¿bien? Y las diafragmáticas inferiores, o sea, tienen como un conjunto de arterias que lo rodean. En general, la arteria renal, lo que se mide generalmente el médico, ustedes se van bien a lo fisiológico, está perfecto, lo que se mide generalmente desde el punto de vista anatómico y que se hace en general y que se evalúa cuando una persona fundamentalmente tiene hipertensión arterial, es ver el calibre que tiene la arteria renal. Bien, la arteria renal tiene un calibre, digamos, importante, pero la disminución de ese calibre, digamos, y la disminución del calibre de las arteriolas fundamentalmente, es la primera causa de hipertensión arterial secundaria. Bien, entonces, el calibre de los vasos renales es importante, ¿bien? Pero toda esta serie de anastomosis que tiene el riñón dibuja la figura renal y nos ubica en dónde está el riñón si estamos mirándolo desde el punto de vista imaginológico, ¿bien? Y si tenemos que extirpar un riñón, sabemos cuáles son los diferentes vasos que pueden estar llegando para entender su anatomía y no dejar un vaso básicamente hemorrágico, lacerado dentro de la cavidad peritoneal. O sea, interpretar y entender todos los vasos que le pueden llegar al riñón le sirve mucho al cirujano, y en cuanto a la anatomía y el calibre de los vasos, nos sirve para interpretar, digamos, la evolución de un paciente con hipertensión arterial. Independientemente de eso, que no les interesa a ustedes ahora, los riñones reciben sangre arterial, de la arteria renal previamente dicha, que procede de, son dos arterias de acá, que nacen de apares, nacen de la cara anterolateral lateral de la aorta específicamente. Pero también recibe ramos de esta arteria que va hacia las gónadas, que ven, que es esta arteria que va acá, de las arterias gonadales, y también recibe de esta arteria, que es la mesentérica superior y la mesentérica inferior de este lado, es decir, que recibe de la renal, de las gonadales, de las mesentéricas, de la diafragmática superior, como vemos acá, y de las capsulares medias. Las capsulares medias, que son las arterias que van a la glándula suprarrenal, capsulares medias nacen directamente de la aorta, ¿ven? Esta es la media, las capsulares superiores nacen de las diafragmáticas y las capsulares inferiores, que son estas, nacen de la renal propiamente dicha. Se crea todo un árbol arterial perirrenal, digamos, que lo envuelve completamente, ¿bien? La arteria más importante que se evalúa y que ustedes van a estudiar como causa de hipertensión, ustedes estudiaron hipertensión arterial, me imagino que algunos ya deben estar cursando injuria y van a empezar a cursar defensa próximamente, van a ver y van a estudiar que el calibre de los vasos renales es importante, además de que se obstruye un riñón formando, digamos, un infarto renal y creando un infarto renal, que es un infarto blanco, en forma de cuna y todo lo que ustedes saben, porque obstruye un vaso renal y eso se desprende
digamos, de una placa de ateroma en una aorta, por ejemplo, en un paciente con aterosclerosis. Y, por ejemplo, si estudian una persona con diabetes, por ejemplo, se puede desprender la papila de, digamos, de la papila, se produce una necrosis de la papila de la pirámide de Malpighi, que también migra y obstruye. Les quiero decir que el riñón está como ahí en una encrucijada, determina el pronóstico de un paciente, es complejo, su irrigación es importante y anatómicamente es muy rica. Ustedes acuérdense que alrededor de él hay una serie de arterias que forman un arco hexagonal importante, que es interesante estudiarlo y verlo, ¿bien? Todas esas son las arterias que lo irrigan. Y después tenemos, hasta acá, ¿me entendieron todas las arterias que le llegan, no? ¿Cómo dijiste, profe, las arterias capsulares son rama de la aorta directo? No, fíjate, la arteria capsular superior, que es esta, la superior, es rama de la diafragmática inferior. La media, esa es rama de la aorta, y la inferior es rama de la arteria renal. ¿Ves? Mirá, esta es la arteria renal, ¿bien? Y esa es la arteria capsular. Esa es la propiamente dicha, que es la media, y esta es la arteria diafragmática inferior, que da la capsular superior. Esta es la superior, esta es la media, y esa es la inferior. ¿Te das cuenta que vienen las arterias? ¿Eh? ¿Y todas irrigan a la glándula suprarrenal? Todas irrigan a la glándula suprarrenal, y todas forman parte de la red periarterial, podemos decir, exorrenal del riñón. También aportan ramitas al riñón. Ok. Tremenda, ¿viste? La suprarrenal está súper irrigada. ¿Y la cápsula no, por la mesentérica sería? ¿Cómo? Perdón que no te escuché bien. La cápsula del riñón, ¿lo irriga la mesentérica? La mesentérica también está y contribuye a irrigar al riñón, pero por fuera, la parte externa. ¿Ves que forman como un arco arterial exorrenal? ¿Qué es esto? Sí. Eso. Ahí contribuye, ¿ves? Ahí se une la mesentérica, ahí se une también la mesentérica, ahí tenemos ramitas de las gonadales, y obviamente que se unen con las renales. Es como que se reúnen y terminan uniéndose por anastomosis con las arterias renales, que es el vaso importante del riñón. ¿Bien ahí o mazo? Les hice lío. No, bien, no, se entendió. Pero la irrigación segmentaria, ¿ahora vas a hablar sobre eso? Ahí estamos. No les van a preguntar tanto sobre los segmentos renales, pero ahora sí, cada renal se divide, cada una de las renales, perdón, se divide en una rama. Cuando llega al seno renal, en una rama prepiélica, que sería esta, y una rama retropiélica. Y cada una de ellas se divide en segmentos, ¿bien? En ramas segmentarias, cada rama prepiélica y retropiélica, cada rama segmentarias, que son estas. No se ve porque estoy pintando rojo, a ver si tengo otro color. A ver si pinta acá. Bueno, esta es una rama segmentaria, esta es la otra rama segmentaria, esta es otra rama segmentaria, esta es otra rama segmentaria. ¿Se entiende eso? O sea, cada una de las ramas pre- y retropiélicas da ramas segmentarias. Los riñones se dividen en segmentos de acuerdo con estas ramas segmentarias. Y los segmentos del riñón son diferentes por delante y por detrás, a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un riñón, por ejemplo, del lado derecho, lo estoy dibujando medio feíto, y uno del lado izquierdo, bien, tenemos que hacia arriba, lo tenemos así, tenemos tres segmentos en sus caras anteriores. Un segmento apical o superior, un segmento inferior y un segmento medial, ¿sí? Esto es una vista, digamos, anterior del riñón, o sea, cada una de estas arterias se divide en una rama segmentaria anterior, en una rama segmentaria media y en una rama segmentaria inferior, hacia adelante. Periférico. Nosotros hacemos un corte a nivel del riñón, vemos que hay, digamos, medial, la parte anterior está irrigada por las ramas prepiélicas y la parte posterior está irrigada por las ramas retropiélicas. Las ramas retropiélicas no se dividen en tres segmentos hacia atrás, sino que se divide en cuatro segmentos. Esto sería anterior. A nivel posterior,
Esto sería a nivel posterior de un lado, epa, de un lado y del otro yo tengo un segmento apical, perdón, un segmento apical, un segmento posterior, un segmento medial y un segmento inferior. Entonces, apical, medial, posterior e inferior. ¿Se entienden? Es como que se le agrega el segmento posterior, a la, es igual a, la, a, la, a, la, a los segmentos anteriores, pero hacia posterior se agrega el segmento posterior. Esto que es A es de apical o superior. Esa es la segmentación. Bien, esa segmentación que aparece en el riñón, que lo permite dividir, no tiene la misma significancia que tiene como tiene en pulmón o como tiene a nivel, digamos, del hígado, la segmentación hepática o la segmentación broncopulmonar. Pero sepan que las ramas, una vez las ramas, digamos, prepiélicas y retropiélicas ingresan, digamos, a... el riñón se divide en ramas segmentarias. Estas ramas segmentarias luego se van metiendo, epa, entre los lóbulos, en los diferentes lobulillos, y esta porción se llama interlobulillar, o sea, la segmentaria, luego empieza a recorrer el espacio entre los lobulillos y se denomina interlobulillar, luego se mete entre las columnas de Malpighi y esta zona, a esta zona se la denomina interlobulillar, intralobulillar quiero decir, y después da una rama en arco, bien, arciforme, y esa rama arciforme da ramos radiales, que son como rayos, que son los que finalmente van a dar las ramitas aferentes a nivel glomerular, que va a formar el glomérulo renal, y después ya sabemos que va a dar esa ramita eferente que luego va hacia la nefrona. Bien, entonces tenemos una rama segmentaria, una interlobulillar, una intralobulillar, una arciforme, una radial o recta. La pueden encontrar con otros nombres también, chicos, ¿eh? Y después la glomerular. Todo esto que les estoy describiendo así no se ve en términos anatómicos así. Nosotros conocemos las arterias renales, prepiélicas, retropiélicas, y que se dividen en segmentarias y que van a cada segmento renal. Después, todo lo que ocurre en el interior del parénquima, ya vemos solamente una diferencia de color macroscópicamente, pero no se imaginen que nosotros podemos ver estos ramitos de esta manera, tan chiquititos, tan finitos, así macroscópicamente, a simple vista, no se ven. Para eso necesitamos o requerimos, digamos, de una ayuda de una lupa, de un microscopio, ¿se entiende eso, no? Entonces, esas son las diferentes ramas. Una rama prepiélica, una rama interlobulillar, una intralobulillar, una arciforme, una recta, y después la recta o radial o radiada, y después la glomerular, que es la arteriolita aferente, da la capilarización y se convierte en arteriolita eferente, que luego claramente, digamos, acompaña a la nefrona para generar digamos, los vasos tubulares y demás, y se vuelve nuevamente a capilarizar para constituir los vasos venosos. Los vasos venosos tienen la misma, el mismo recorrido hasta que forman las venas renales, ¿bien? Eso es un poco en relación a las arterias renales. Lo que le van a preguntar es quién irriga el riñón, de dónde nacen las ramas y cuáles son las posibles otras ramas, ¿bien? No les van a preguntar la segmentación renal porque en general no está tan bien estudiada por todos. Les pueden preguntar si saben si se divide el segmento o algo, pero no se lo van a preguntar con detalle, porque no, sí le pueden preguntar histológicamente cómo es, digamos, histológicamente la nefrona, el capilar, o sea digamos, la arteriola aferente, o sea, todo eso, la anatomía de la histología, la morfología de la histología, o sea, la micro... Se lo van a preguntar, es re importante del riñón, ¿bien? Y tiene mucha implicancia anatomopatológica, les va a re servir aprendérselo bien ahora, es re importante. Eso es sumamente importante. No se maten estudiando todas las ramitas, las arterias así de esta manera, porque no se lo van a preguntar tan así, chicos. Porque los anatomistas nos preguntamos cosas como más groseras y relaciones más importantes, ¿bien? Profe. Sí. Yo lo tengo como de la segmentaria, arterias lobares, arterias interlobulillares, las interlobulillares y ahí las aferentes. Está bien, es lo mismo.
Es lo mismo que te dije, son las mismas ramas. Lo que pasa es que a vos te la estás describiendo desde un punto más funcional y yo te las describí como la disposición que tiene y la forma que tiene. Por eso se las llaman radiales, dartiformes, interlobulillares y la segmentaria. Pero es lo mismo. Buenísimo. Está bien. Bien, está muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta acá? Bien. Bueno, esto es un poco medio de lo mismo para ver las relaciones que tiene. Acuérdense de las renales que se tienen que acordar. ¿Qué es esto importante? ¿Qué es eso que tienen ahí? Esto. Insuficiencia mesentérica. Claro, esa es la arteria mesentérica superior. ¿Y esto qué sería? Esa es la vena renal. Claro, la vena renal del lado izquierdo, la pinza aórtico-mesentérica, y se acuerdan que la vena renal izquierda, ¿quién recibía acá? Los vasos gonadales. Entonces, si le preguntan los vasos renales y la vena renal y tiene que hacerle alguna pregunta, acuérdense que los vasos renales del lado izquierdo reciben a los vasos gonadales del lado izquierdo y que esta relación, antes de llegar a la vena cava inferior, tiene relación con la arteria mesentérica superior, y esa relación termina siendo importante porque, por cualquier patología, y no la vamos a mencionar, pero puede comprimirse la vena renal por esta arteria en determinadas circunstancias, que no vamos a detallar para no hacerlo muy largo, y eso provoca una extasia venosa retrógrada con un aumento de la sangre de venosa contenida en los órganos. Entonces se acumula la sangre en el riñón, en los ovarios o en el testículo, dependiendo si estamos hablando de un varón, de una mujer o de un varón. ¿Se entiende eso? Entonces, la vena renal del lado derecho termina directamente en la cava superior y no hay nada interpuesta. En cambio, la del lado izquierdo puede estar o llegar a estar comprimida por la arteria mesentérica superior, y esa arteria mesentérica superior de alguna manera forma como una pinza, le forma como un ojal, y cuando hay un aumento de la presión intraabdominal o cuando ocurre, algún descenso del intestino dentro de la cavidad peritoneal, tira de la arteria y la arteria se pega a la aorta y junto con ella comprime a la vena renal izquierda, y eso colapsa la vena y aumenta, el contenido venoso de la vena y obviamente de los órganos que drena, es decir, del riñón, del ovario y del testículo. Eso se llama extasia venosa y seguro que lo estudiaron, en patología, si vieron algo de injuria de lo que va en este cuatrimestre. Bueno, con respecto a los linfáticos, los linfáticos del riñón drenan siguiendo a los vasos y los perículos, drenan en los ganglios lateroaórticos, generalmente drenan en los ganglios abdominoaórticos, fundamentalmente a los lateroaórticos, a los retroduodenopancreáticos, de allí a los lateroaórticos. Hay un pequeño contingente que puede drenar hacia abajo, y termina inclusive drenando en los vasos retrocrurales, ¿bien? Pero si no, drena en los ganglios lateroaórticos, interaórticos cavos, laterocavos, preaórticos, retroaórticos, en los ganglios regionales, siguiendo a los vasos renales, pero hay un contingente muy pequeñito que, como les dice el texto este que está en Fisiología Renal, donde le recomiendan leer este tema, puede drenar en los ganglios retrocrurales, es decir, se va a veces una pequeña porción que acompaña a los ganglios inguinales, por eso se va a los retrocrurales. La inervación del riñón está dado a veces de manera simpática directamente por el nervio esplánico menor, que viene de la cadena simpática torácica, y por el plexo solar, gracias al plexo renal. Este sería todo el plexo renal. Esperen que ahí no veo. Este sería todo el plexo renal, lo que tenemos acá, todo eso sería en parte del plexo renal, que deriva del plexo, es una rama eferente del plexo solar, por lo tanto, su porción parasimpática va a proceder directamente de la región craneal, y la porción simpática de, la caja torácica o de la cadena simpática torácica.
Recuerden que puede drenar directamente, digamos, puede drenar, no, puede llegar la información directa a los riñones por los nervios esplácnicos menor y el esplácnico imo directamente sin pasar, ven como lo vemos, perdón, como lo vemos acá, ven, que se ve acá, le llega directamente sin pasar por el plexo solar directamente. Pero un poco recuerden que la inervación vegetativa de los órganos, tanto del aparato urinario, ya sea a nivel del retroperitoneo como de la pelvis, puede proceder o del plexo solar o del plexo hipogástrico o el intermesentérico. Los riñones están inervados por el plexo solar. Ustedes acuérdense que el plexo solar, la porción parasimpática está dada por el décimo par, bien, que es parasimpático, bien, y es parasimpático craneal, bien, y la porción simpática por la cadena simpática torácica a través del nervio imo, que procede del ganglio número décimo segundo, o del esplácnico menor, que procede del ganglio décimo, undécimo y décimo segundo, ganglio simpático, quiero decir, ¿no? Cuando no procede directamente del plexo solar. Bueno, ahí vemos el perículo renal, que un poco ya lo estuvimos hablando. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Cuáles serían las coronas venosas que se forman en el seno renal? ¿O cómo sería eso? ¿Coronas venosas? Sí, en el renal le decía eso. Coronas venosas porque rodean a las, así como yo me imagino que coronas venosas es porque las arterias rodean formando como círculos o coronas, unas grandes anastomosis alrededor de las arterias. Eso significa que es una corona venosa. Es como, es como si fuese, trato de esquematizarlo, es como si vos tenés la arteria, bien, imagínate que tenés una arteria y tenés las venas en general, acompañan a las arterias de esta manera, ¿no? Ponele. De un lado y del otro, así una arteria, una vena y la otra, por ejemplo, y forman anastomosis entre ellas, de tal manera que le van formando como coronas, van como rodeando a la vena, ¿se entiende? Como sí. Que eso significan coronas, coronas porque coronan y rodean, rodean a una arteria, eso significa porque son más frondosas, porque las venas, no te imaginas, ves acá, ves las arterias son más como pequeñas, como de menor calibre, y las venas son como más importantes, más grosas, más, ves acá, miran las venas, son bastante más groseras con respecto a las arterias, a ver si buscamos otra imagen más linda que nos permita ver, no tengo otra más linda, no tengo una vena que lo corone, pero es como, ves acá, se ve como que parece que coronara, ves, ahí, está rodeando ahí, eso significa que corona significa que rodea o corona, como las arterias coronarias del corazón, son coronarias porque coronan, son como coronas alrededor del corazón. ¿Bien? Porque es por eso. Profe, creo que se refiere que coronan los cálices, no las arterias. Ah, eso es otra cosa. A ver lo que dice. El único esquema que tengo de eso es este de la Target. Este, significa que coronan los cálices, ahí están los cálices que pasan por fuera, ¿no? Ahí no veo que coronen todos los cálices. No tengo uno, acá tengo algunas, pero no la coronan completamente a los cálices. Pero bueno, coronan significa que rodean, lo mismo que si, no sé si son con las arterias o con después lo voy a leer, a ver qué dice hace. Este año todavía no lo leí, al Aranalde. ¿El Aranalde estás leyendo? Sí, lo estudié de ahí. Está bien, de ahí se recomienda, así que está bien. Lo voy a leer después, luego. Si querés, querés leerlo, así lo entendemos entre todos, a ver qué te dice, a ver, así te sacás la duda. Ahora lo busco, porque a lo mejor lo dice y yo no lo puse en el resumen. A ver, vos tenés el compañero, que no sé el nombre, perdón, porque no te veo, pero el que dijo que son los cálices los que coronan, tenés ahí cerquita el texto. Ahí lo estoy buscando, profe. A ver lo que dice, así nos ponemos la duda. Las venas se originan por debajo de la cápsula renal a través de las venas estrelladas. Sí. Estas vienen en las venas interlobulillares, las cuales desembocan en las venas arqueadas o arciformes. Sí. Están paralelas a la base de las pirámides renales. Estas últimas vuelcan en su sangre en las venas interlobulares que descienden por las columnas hasta el seno renal. En este forman coronas venosas, así ahí dice, alrededor de los cálices. Claro.
Está bien, rodea, está haciendo, lo que te está describiendo ahí es desde la superficie del riñón a nivel de las venas estrelladas de Dupuytren, cómo desciende la sangre venosa por todo el recorrido, lo mismo que las arterias que dijimos, nada más que está haciendo el recorrido inverso hasta que llega hasta el cáliz y que corona y rodea los cálices. Eso está diciendo. Está bien. Muy atento el compañero. Está bien eso. Cuando algo está coronando anatómicamente significa que lo está rodeando. Bueno. Nada más. Una corona es como una coronita. ¿Viste las coronitas? De reina, de rey. Eso, es eso. Bien. ¿Alguna otra duda sobre riñón? Si dicen un 10% de lo que dijimos acá, se sacan un 10, chicos. No le van a tomar tan fino, pero bueno. Nada más, profe. Bueno, me alegro que no tenga ninguna duda. Vamos con el uréter. El uréter tiene, bueno, es un conducto músculo membranoso, que es el, de alguna manera, que conduce la orina desde los riñones hasta la vejiga, para no hacerlo tan extenso, porque creo que hablamos de riñón como una hora y media, me van a matar ustedes un montón. Los uréteres tienen un calibre que se va modificando, hay lugares donde es mucho más estrecho, que son puntos ureterales, que generalmente es cuando hacen alguna curva, prácticamente, por ejemplo, cuando pasa a nivel de los vasos ilíacos, ahí disminuye el calibre, y disminuye el calibre cuando ingresa a la pared de la vejiga. El uréter en su descenso, digamos, tiene aproximadamente unos 30 centímetros de longitud. En general, cuando nosotros lo vemos a los uréteres, tienen entre 25 y 30, quizás un poquito más, dependiendo de el tronco de la persona, digamos. Rubio dice unos 25 centímetros, en los textos en general más actuales mide 30-35 centímetros, 30-35 está bien. Si hay algún docente que les dice que mide 25, es porque Rubier, nosotros lo tenemos aprendido así, y Rubier lo dice así, y lo sigue diciendo y describiendo, es por eso que por ahí algún docente les puede llegar a decir eso, que no estaría mal porque lo dice un texto que nosotros de alguna manera recomendamos, pero mide un poco más, nosotros van ustedes y van a un museo y ven algún preparado, van a ver que se extiende un poco más, y de acuerdo con el recorrido, tiene un sector lumbar, que está en relación con la fosa lumbar, una porción ilíaca, que está en relación con los vasos ilíacos, una porción pélvica, que está en relación con la pelvis menor y pelvis mayor, pero fundamentalmente con la menor, y una porción vesical o intramural, que es cuando se mete en la vejiga. O sea, como que tiene cuatro porciones. El uréter es un tema retomado por los anatomistas, les gusta a todos, ¿por qué? Porque como desciende y entra en relación con todas las paredes del retroperitoneo y con grandes vasos, y tiene muchas relaciones anatómicas, tomar uréter o que ustedes puedan hablar de uréter y que lo hablen con corrección, indica que saben re bien la anatomía. Por eso yo les recomiendo que miren como un esquema y vayan sobre el esquema trazando algunos lineamientos generales y algunas relaciones importantes, porque lo que sucede, o por lo menos me sucedía a mí, que cuando yo estudiaba anatomía no sabía estudiarla bien, entonces lo que hacía era como memorizar. Entonces me parecía, bueno, en la región tanto hay 5 relaciones importantes, y las trataba como de reacordar de memoria, y claro, ese día me la acordaba, al otro día me faltaba una relación, o 2 o 3, me desvelaba pensando qué me faltaba, y vivía como con un estrés. La idea no es esa, la idea es que ustedes entiendan que el uréter, en la medida que va descendiendo, transita por las diferentes paredes y las diferentes regiones anatómicas hasta llegar a la vejiga desde su origen, y por eso se va encontrando con algunos vasos, con algunas raíces, digamos, peritoneales, que se están fijando, unos mesos, quiero decir, con algunos nervios importantes, con aponeurosis y con algunos órganos importantes. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de dónde a dónde va, digamos, que va desde el ilio renal, continuándose con la pelvis renal hasta la vejiga, que desciende oblicuamente hacia abajo y hacia adentro, que es relativamente sinuoso, que tiene algunos lugares en donde hay puntos ureterales de menor calibre, que son los lugares en donde entra en relación con los grandes vasos, a nivel ilíaco y a nivel de la vejiga. ¿Bien? Eso cuando se mete en la pared. Eso es lo primero. ¿Y cuánto mide más o menos?
Digan entre 30 centímetros y 35, más o menos unos centímetros, con eso quedan bien con todo el mundo y está. Y después tiene relaciones, es obviamente que está en el recto peritoneo lateral, y luego se mete dentro de la cavidad pelviana, y en ese recorrido tiene diferentes partes. Cuando está en relación con la fosa lumbar, está en relación en la región del recto peritoneal, y se va haciendo hacia más medial, en relación con la fascia lumbar y con el psoas. Y se coloca por fuera de la cava superior, de la cava inferior y de la aorta. Pero está en relación, fíjense, con el psoas y en una parte, en el inicio de su origen, con el cuadrado de los lomos o cuadrado, el cuadrado lumbar, envuelto en la fascia. En ese camino se encuentra con un nervio que es el nervio más grosero, digamos, en su origen, que es el nervio más grueso que tiene el de mayor tamaño, quiero decir, que es el nervio femoral o crural. En el desdoblamiento de la aponeurosis del psoas, ven que hay como un nervio ahí bien grandote que se ve ahí, ese nervio es el nervio crural. Es un nervio importante del plexo lumbar que entra en relación con el uréter. Pero antes entró en relación con los mismos nervios con los que se relacionó el riñón hacia atrás antes, es decir, con los abdominales genitales o ilio lipogástrico e ilio lumbar, pero debajo con el crural o femoral, envuelto en esa aponeurosis. Pero también entró en relación o entró en relación con algunos vasos que se desprenden de la arteria aorta. Entró en relación con los vasos gonadales que se colocan por delante de ellos, tanto a la derecha como a la izquierda, con los vasos ya sea arteriales y venosos, y también con los vasos cólicos. A ver si tengo alguna imagen. Ahí tenemos el uréter, ¿ven? Ahí se ve el uréter y ahí se ven los vasos cólicos. ¿Se dan cuenta que ese es un vaso cólico? Bueno, los vasos cólicos pasan por delante del uréter, acá se ve mejor. Acá tenemos el uréter, ¿ven? Y ahí tenemos los vasos cólicos. Y ahí tenemos los vasos gonadales, que también pasan por delante del uréter. Es decir, en este sector lumbar, no solamente por la porque está, es en la región lumbar, se relaciona con el cuadrado lumbar, con el psoas, con su aponeurosis y con los nervios que están por debajo de la aponeurosis, que son las ramitas del plexo lumbar que dijimos antes, sino que además en relación con vasos. ¿Cuáles son los vasos con los que se relaciona el uréter en la región lumbar? Son dos vasos, tanto a la derecha como a la izquierda, los vasos gonadales y los vasos cólicos. Los cólicos del lado derecho proceden de la arteria mesentérica superior, los cólicos del lado izquierdo proceden de la arteria mesentérica inferior. Eso se lo voy a preguntar. Bien, en este esquema, que es un libro re viejito de Testud, está en el museo, ¿sí? Lo de los vasos cólicos, ¿puedes repetirlo? Que los cólicos derechos proceden de la arteria mesentérica superior y los cólicos izquierdos de la arteria mesentérica inferior. Eso lo estudiamos en nutrición. ¿Se acuerdan las diferencias entre el colon derecho y el colon izquierdo? Todo el izquierdo está irrigado por la mesentérica inferior, todo lo que es derecho por la arteria mesentérica superior. Eso vale para los nervios, para los ganglios linfáticos, para las venas, para las arterias, para todo. Derecho, superior, izquierdo, inferior. Entonces, el uréter del lado derecho se relaciona con los vasos cólicos derechos hacia anterior. Y con los vasos gonadales. Los gonadales, acuérdense que se nacen de la aorta. Perdón, ¿quién me quería decir algo? Sí, chicos, alguien que yo interrumpí justo. Bueno, hacia adelante con los vasos. Hacia adelante también entra en relación con esto. Esta raíz del mesocolon pélvico y esta raíz del mesenterio. La raíz del mesocolon pélvico en relación antes de que el vaso entre en relación, perdón, después que el vaso pasa en, o está en relación con los vasos ilíacos, es decir, el uréter. Del lado izquierdo se relaciona con la raíz de fijación del mesocolon pélvico. Y la del uréter del lado derecho con el mesenterio. ¿Ven?
Ese es el mesenterio. ¿Se acuerdan del mesenterio? ¿O no se acuerdan? Este es el uréter, chicos, ¿ven? Ese que está ahí es el uréter. Y este es el otro uréter. Entonces, un uréter está, pasa por encima de uno de los uréteres. El mesocolón pélvico, que está a la izquierda, y del mesenterio, el de la derecha. ¿Bien hasta ahí? Todo esto hacia anterior, profe, ¿no? Todo hacia anterior. Esas son las relaciones anteriores más importantes en la región lumbar y con los mesos en la región ilíaca. Porque hacia atrás, el uréter del lado derecho está en relación con los vasos ilíacos externos. Y el uréter del lado izquierdo está en relación con los vasos ilíacos primitivos. Eso se lo van a preguntar. Eso que les dije recién es una pregunta de examen. ¿Puedes repetir? El del lado derecho está en relación con los vasos ilíacos externos. Exacto. Y el del lado izquierdo con los ilíacos primitivos o comunes. Pasa por delante de esos vasos. ¿Bien? Eso es lo clásico. Puede variar, pero eso es lo clásico que describen los textos. Simplemente como para que... Y por encima de eso, o sea, ese nivel, del lado derecho, el uretra está cruzado por arriba, por el mesenterio, el del lado derecho, y por el colon iliopélvico, el del lado izquierdo, ¿ven? Esta imagen. Profe, ¿también podemos decir que con la segunda porción del duodeno? La segunda porción del duodeno hacia, no pasa por delante, la segunda porción del duodeno. Acá, esto me estás diciendo. Sí. Esto que está acá, sí, pero en el inicio, casi que la segunda, la tercera, te diría. Entre la el ángulo entre la segunda y la tercera, mirá. Perfecto. Podés decir segunda por delante, la segunda porción del duodeno. Sí, no está mal. Está bien. Y la tercera también. Yo te diría más la tercera que la segunda, mirá. Esta es la tercera. ¿Te das cuenta? Porque la segunda está separada del uréter por el páncreas. ¿Me entendés? Porque el páncreas está alojado entre la segunda. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Por la segunda porción del duodeno está más en relación a la pelvis y al riñón. Pero no está mal decir la segunda porción del duodeno. Está bien. No estaría mal, está muy bien. ¿Listo, profe? Perfecto. Sí, profe, creo que en la Granalde dice que es la segunda porción. En el de Aranalde, vos sabés que me parece que el uréter no está descrito. Ah, bien, entonces tengo acá mezclado, porque tenía en el resumen eso. No, sí, puede estar tranquilamente puede estar. Gracias. Está bien, acuérdense que la tercera porción del duodeno, esta, que nosotros la vemos ahí, que parece alta, acá está la división de la aorta, como lo pueden ver, está a nivel entre L3 y L4, más o menos como para que se orienten siempre, ¿bien? O sea, pasa por delante de, digamos, puede pasar por delante de un uréter del lado derecho más la tercera que la segunda, pero está bien si dice la segunda para que se lo acuerde en relación con el riñón del lado derecho. No está para nada mal, está bien. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Eso ya lo hemos visto. Y acá tenemos al uréter. ¿Qué pasa? En relación con los vasos ilíacos, acá está en relación con los vasos ilíacos externos, por lo tanto estamos hablando de un uréter del lado derecho, y ahí se mete en la porción pelviana, bien, ya la pelvis, y dentro de la pelvis se divide las relaciones del uréter en relaciones que son parietales y relaciones que son viscerales. Las parietales están en relación con vasos. ¿Qué vasos vemos acá? Todos esos vasos que nacen acá, que están pintados de rojito, ¿qué arterias son? Estas. ¿Los vasos qué? Estas que están rojos y azules. Son ramas de la ilíaca interna. Ilíaca interna o hipogástrica o ilíaca medial. ¿Y esto que tengo acá? ¿Qué plexo es? Hipogástrico. No, este. Sacro. El sacro. Tengo el plexo sacro. Los vasos ilíacos internos. Este nervio que tengo acá, ¿qué nervio será? Obturador interno. El obturador, perfecto, muy bien el obturador, exactamente. Y esta es la arteria obturatriz. Entonces, la idea es que entiendan que el uréter, cuando se mete en la pelvis, tiene una relación parietal
con todos los vasos hipogástricos y el plexo sacro y el nervio obturador. Y después que sale de esas relaciones, acá se ve de nuevo, ¿ves? Todos los vasos, el obturador, la arteria obturatriz, los vasos ilíacos internos, los vasos venosos ilíacos internos, los arteriales ilíacos internos y los nervios y el plexo sacro. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el uretra está en relación con todos esos elementos y el músculo obturador interno, que es este. Luego de que abandona la pared, se tiene que hacer anterior. Y para hacerse anterior, pasa lateral a quién. ¿Qué órgano está ubicado acá por delante, que forma parte del tubo digestivo? ¿Recto? El recto, ahí está. Entonces acá tenemos el uréter. Entonces el uréter descendió, como dijimos antes. Descendió y se relacionó con los elementos de la pared, que están todos esos vasos que dijimos recién. Y después se tiene que hacer anterior. Entonces primero se pone lateral al recto, bien, en el espacio pelvirrectal superior, envuelto completamente, envuelto hacia arriba del peritoneo, en el tejido celular del espacio pelvirrectal superior, y por delante del recto, en la mujer, ¿qué hay? La vagina. Bueno, la vagina y el útero, y por delante la vejiga. Entonces, en este caso estamos hablando de un varón, pero miren, tengo el recto, acá tengo el uréter, es lateral primero al recto y después llega lateral a la próstata, en las vesículas seminales y vejiga, y llega a la vejiga. Ahí lo tenemos, ahí tienen el conducto deferente, ¿ven? El conducto deferente siempre por dentro del uréter, el uréter por fuera, de un lado y del otro. Entonces tiene en el varón, pasa lateral al recto, después lateral al fondo del saco de la vesícula, seminal, las glándulas seminales o glándulas vesiculares, por fuera de los conductos deferentes, y se termina la pared inferior de la vejiga. Eso es de un lado. En la anterior imagen, ¿nos podés marcar las porciones? ¿En cuál imagen? Porque me perdí cuando, o sea, que estábamos en la primera porción y ya pasé, y después ya... Sí. Ah, no seguimos. No, porque esta es la primera porción. Bien. Esa es la segunda porción. Esta es la tercera porción y después ya me meto dentro de la vejiga. Después no son las imágenes en relación con cada porción. Esta es la primera porción, esa es la segunda porción. Junto con la segunda porción tengo esta y esta. Bien, y después ya ahí tenemos la tercera porción y la cuarta. No están las imágenes en relación con cada porción, ¿eh? Ahí esa sería las relaciones con los vasos cólicos y los vasos gonadales, que sería la primera porción. Esto sería la tercera porción, ¿bien? La relación con los vasos de la pared pelviana. ¿Ven? Ahí está. Es lo mismo. Y acá de nuevo. La segunda porción es esta. La relación con los vasos ilíacos, cuando pasa por los vasos ilíacos y se mete dentro de la pared de la pelvis. Y la región pelviana tiene una porción parietal propiamente dicha, que sería esta, y una porción visceral, que sería esta que tenemos acá, que sería, acá tenemos, mira, acá tenemos la porción ilíaca, la porción pelviana, y acá ya tenemos la porción, digamos, que está en relación con el recto. Ahí tenemos el recto, no vemos todo, vemos solamente la pared. Acá tenemos el conducto deferente, ahí, y ahí tenemos el uréter. ¿Ven? Y ahí tenemos el uréter. El uréter tiene relación con el recto hacia atrás y se mete o en relación con la pared. Acá se ve. El uréter en una mujer, esta sería la primera porción. Esta sería la segunda porción cuando entra en relación con los vasos ilíacos. Esta sería la tercera porción, la porción parietal de la pared pelviana. Después entra en relación hacia los lados con el recto. Después, en la base de los ligamentos anchos, a nivel del cuello del útero, y después hacia adelante termina la vejiga. Eso es en la mujer. ¿Ven? Ahí tenés. En la mujer tiene que pasar lateral primero al recto, después al cuello vesical, y termina ahí a la vejiga. ¿Bien? Cuello uterino, perdón. Y en relación con el cuello uterino, acuérdense que pasa por debajo de la arteria uterina que la tenemos acá. ¿Se entiende? O más o menos.
Se está aportando, se empieza sí, a aportar. Ahí está. Esperen que volvemos de nuevo. Profe, a... Sí. Entonces, cuando pasa a ser llamado de porción visceral, es cuando está lateral al recto, ¿eso? Claro, mira, lo dibujamos. Acá se ve, en este esquema que es lateral, se ve como un poco mejor. Vamos a imaginarnos que estamos dibujando, vamos a hacer que no estamos acá, ¿eh? Estamos acá, en este estamos, pero del otro lado. Entonces, primero, el uréter lo que hace es pasar o estar en relación, como lo vemos acá, con estos vasos. Vamos a imaginarnos que estamos acá, homólogo acá, está de este lado. Está en relación con la pared. Una vez que está en relación con la pared, con todos los vasos ilíacos internos y demás, una vez que está en relación con todos esos vasos y demás, se hace lateral al recto. ¿Ven? Se mete dentro de la pared y se hace lateral al recto. O sea, que tiene una porción parietal, que es la que está en relación con los vasos. Y después una porción que es visceral, que es la que está en relación con las diferentes vísceras. Primero con el recto, después en el varón, en relación con el fondo de la vesícula y la cara posterior de la vejiga para terminar ahí. O sea que se relaciona con el recto, el peritoneo que lo cubre y la vesícula. Todo eso en el espacio pelvi-rectal superior. En la mujer, una vez que abandonó la pared, esa sería la porción parietal, se hace visceral. Cuando se hace visceral, está lateral primero al recto, acá está el recto, después se coloca por debajo, a nivel del cuello del útero, a nivel del cérvix, pasando por debajo de la arteria uterina. Entonces ahí entra en relaciones con la base de los ligamentos anchos, en el tejido celular y adiposo, con todos los vasos que llegan al útero, fundamentalmente la arteria uterina, la vena uterina y el plexo. Se hace anterior, pasa por debajo y termina en la vejiga. Entonces entra en relación con el recto, con el cérvix y después obviamente con la vejiga donde termina. O sea, recto, cuello uterino y vejiga. Esa es la mujer. Eso es la mujer. Todas estas porciones, recto, cuello uterino y vejiga, es su porción visceral. Y en esta región donde empieza a descender y está en relación con la pared, esta porción parietal, y de esa porción parietal, tanto en el varón como en la mujer, entra en relación con las arterias ilíacas mediales o internas, las arterias, las venas. No, por delante. Por delante, sí, por delante. Las arterias están en relación, lo que te quiero decir es que están en relación. Y después por debajo... Esperá que termine un cachito, escuchá. A este nivel el uréter pasa por delante de las arterias, de las venas, del nervio obturador y del plexo sacro. Ahora sí, si vos querés decir algo más en relación a esto, las arterias son anteriores con respecto a las venas que son posteriores. Y el uréter pasa por delante de todo eso, ahí sí. Y después cuando desciende se coloca. Aguanta, cuando desciende se coloca lateral al recto, sí, lateral al cuello uterino y después termina en la pared posterior inferior de la vejiga. Ahora sí pregúntame, así me terminaban de dejar de decir la idea. ¿Bien? Ahí estamos. Ahora ¿puede ser que constituya el límite posterior de la fosita ovárica? Obvio. Está en el fondo. Sí, okay. Sí. ¿Se acuerdan cuando estudiamos fosa ovárica? Decíamos que los repliegues, útero, uretero peritoneales en la nulípara formaban el fondo y en la mujer multípara la pared posterior. ¿Se acuerdan? Que formaba parte el uretero cuando levanta, forma un repliegue peritoneal que levanta el peritoneo y forma el fondo, la cara posterior de la fosa ovárica. Sería, profe, la parte más interna y posterior de la fosa ilíaca. Interna y no sería tanto fosa, sería casi por dentro de la articulación sacroiliaca, porque vos fíjate que la fosa ilíaca está acá. Es la arteria acá, esta arteria pasa por delante, la arteria ilíaca común pasa por delante de la articulación sacroiliaca.
acá está el sacro, perdón, este es el sacro, miren cómo voy a dibujar, qué tristeza. Este es el sacro, y acá está el ilíaco, ¿ves? Entonces, por el ilíaco pasa antes de llegar a los vasos ilíacos, pero después que pasa por los vasos ilíacos, se mete por dentro de la articulación sacroiliaca y ya entra dentro de la cavidad pelviana, y dentro de la cavidad pelviana las fosas ilíacas ya no están, porque es la pelvis menor. Es ya cara anterior del sacro y caras laterales de la porción isquiopubiana. Ya el ilíaco acá arriba. Yo, profe, lo tengo como que ocupa la parte más interna y posterior de la fosa ilíaca. Con eso. Parte interna y posterior, no, parte interna y posterior, pero la porción ilíaca. Esta es la porción pélvica. Claro, sí. Que... Bien, porque vos imagínate que a este nivel está la articulación. ¿Ves? Este es el sacro. Acá está el sacro. Bien. Estos son los repliegues uterosacros. Este es el sacro. Si volvemos atrás, este es el sacro, ¿ves? Para que vamos a volver un cachito para atrás. Mirá esto. Esto es sacro. Epa. Perdón. Qué tonta. Este es el sacro. ¿Ven? Este es el, ahí, en esta porción, sí te, podemos decir que es la parte posterior e interna de la fosa ilíaca, pero esto ya es sacro. ¿Ves que entra en relación? Está por delante del sacro, no está en la fosa ilíaca acá, desde acá para abajo. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Desde acá para abajo no es fosa ilíaca. Fosa ilíaca sería de acá para arriba. Claro, ya sería pared, atravesaría pared pelviana. Claro, porque vos fíjate que este es el agujero subpubiano. Y este es el obturador interno, que está por dentro del marco del orificio isquiopubiano, ¿te acordás? Tenés la fosa ilíaca, bien, hacia atrás, tenés la orejuela que se relaciona con el sacro, y después tenés la espina ciática, la escotadura ciática menor, ahí, y tenés el pubis, te lo desarmo, ¿no? Y acá tenés el agujero, ¿bien? Entonces, esto... tener la espina ciática, esta es la escotadura ciática mayor. Todo esto está saliendo por la escotadura ciática mayor. ¿Bien? Todo esto que estás viendo acá. Y por la escotadura ciática menor está saliendo este músculo. O sea, este músculo que está acá, está saliendo por acá, ahí, para hacerse posterior y irse al fémur. ¿Se entiende? Entonces no lo ves al agujero este, en esta imagen. No lo estás viendo. O sea, podemos decir que atraviesa la pared pelviana por la escotadura... A nivel de la escotadura, no digas que atraviesa la pared pelviana a nivel de la escotadura, porque vas a decir que sale por la escotadura. No, claro. No, está en la pelvis menor. Se introduce dentro de la pelvis y es parietal en relación a la pelvis y es posterior. Eso decir, que es posterior, está acá. Por ahí lo vamos a pintar de otro color. Pasa por acá, primero está acá. Bien, que es donde vos decís en la pared interna, y ahí se relaciona con la pared posterior interna de la fosa ilíaca, y ahí sí se relaciona con estos vasos que tenés acá. Después se mete acá y hace esto así, tiene que hacer esto ahí, ese es el recorrido. Entonces vos fijate que pasa por delante todos los elementos, es anterior a la articulación sacroiliaca, y si no querés meterte con todo lo que... si vos decís, a ver, pasa en relación con los elementos parietales, de la pelvis. Yo tenía escrito como que atraviesa la pared pelviana y ya empezaba a hablar de las relaciones. Si vos decís que atraviesa la pared pelviana, decís que pasa a través de la pared pelviana. Se desciende en relación a los elementos parietales de la pelvis. Específicamente en relación con la arteria ilíaca interna, la vena ilíaca interna y sus ramas, el nervio obturador, los ganglios linfáticos y las ramas del plexo sacro. Eso sería lo correcto. Uh-huh. En la pared. Luego se dirige hacia anterior, porque tiene un recorrido póstero anterior en relación con las vísceras de la pelvis. Entonces entra en relación primero con la cara lateral del recto, tanto en el hombre como en la mujer, a nivel de... si quieres decir la fosa isquiorrectal, o si quieres decir el espacio pelvirrectal superior, si lo quieres mencionar, si no, no pasa nada. Y después
decís que en ese recorrido posterior-anterior se relaciona, además de estar en este espacio perirrectal superior, por debajo del peritoneo, por arriba del músculo elevador del ano, por fuera del recto, cuando se va haciendo más hacia anterior, en el baroto relaciona con el fondo de las glándulas vesiculares antes de introducirse en la pared de la vejiga por fuera de la llegada y de las relaciones que la vejiga tiene con el conducto deferente. Y ahí terminó. Solo eso. Y en la mujer aclarás que por delante del recto, cuando se dirige hacia adelante, se relaciona en la base de los ligamentos anchos, lateral al cuello del útero, con la arteria uterina, antes de llegar a la pared posterior inferior de la vejiga, donde termina y trasciende, ta, 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 y todo lo que sabemos. Bueno, ¿bien? Sí. En el hombre no hay una arteria como la arteria uterina que pase por debajo. No. No. Que el uréter pase por debajo. No. Sí podés decir que está en relación a ese nivel con la arteria vesículoprostática, pero no pasa por arriba como un puente. Lo que pasa es que una mujer sí lo tenés que decir porque es importante quirúrgicamente, pero en el varón no, no está. Sí están los vasos arteriales por encima, que pero no forman un puente. El agua, ¿perdón?, pasa por debajo del puente, eso me acuerdo. Exacto. Siempre. Exacto. Sí, exacto. Exacto, exacto. ¿Entendieron el recorrido que hace el uréter? O sea, es simple. Lo que pasa es que yo les recomiendo que ustedes lo expliquen, traten de explicarlo, y cuando lo relatan, por ejemplo, atraviesa la pared, desciende sobre la pared. Podés decir, en lugar de atraviésala, porque atraviesa significa que pasa a través de. Es como que la mejora. Claro, pues es todo requerido en cuanto a los elementos. Y claro, no digas que la tengo, solo que tenía atraviesa la pared, que bueno. No lo digas a eso. No digas atraviesa, decir que desciende por la pared, posterior de la pelvis, que es diferente a decir que atraviesa la pared posterior de la pelvis, porque significa que te estás haciendo, porque quien atraviesa la pared de la pelvis, por ejemplo, es la pudenda interna, que sale de la pelvis y después se vuelve a meter en la pelvis y lo atraviesa sus capas, sus extractos. Bien, por las dudas, porque yo te entiendo lo que quieres decir, pero claro, otro que te puede malinterpretar. ¿Bien? Bien. Pero igual está bien lo que estabas diciendo, está en relación, pero yo te diría que tanto fosa ilíaca, posterior interna, yo no me atrevería a decirlo, pero bueno, si lo leíste en algún texto y te parece, está. Y después tenemos cuando el conducto se mete dentro de la vejiga, en bisel, que significa que está cortado de esta manera, y sus fibras musculares se continúan con las fibras musculares de la vejiga, y las fibras submucosas también, la submucosa, esta parte superior, se prolonga dentro de la cavidad pelviana y se termina uniendo a la pared inferior. Entonces forma un esfínter fisiológico y no un esfínter anatómico, porque cuando se repleta, se llena de orina la vejiga, esto se pega a la pared inferior y de alguna manera se obstruye e impide el reflujo, digamos, vesículo ureteral, que es causa de infección urinaria, fundamentalmente a los niños y a las mujeres, pero fundamentalmente a niños. Cuando tenemos, ustedes seguro que esto lo vieron, me imagino que ustedes han cursado por ahí injuria, ustedes tienen la vejiga de esta manera, y si el uréter termina de manera horizontal de esta manera, digamos, el aumento de la orina dentro de la vejiga crea el reflujo, digamos, de orina hacia el uréter, digamos, colaborando en la infección urinaria. Por eso los uréteres tienen que terminar en bisel. Así, de esta manera, para que justamente la pared superior del uréter, que se prolonga en la mucosa de la vejiga, acompañe la terminación en bisel de del orificio, digamos, vesical del uréter, y cuando aumenta, entonces imagínense que todo esto es la vejiga, ¿no? ¿No? Entonces cuando aumenta, cuando se llena, esto por la misma presión que genera la orina, la pared está superior, se acerca a esta pared y esto se cierra, porque esto se acercan las dos paredes y esto se cierra. Entonces eso impide, al cerrarse eso, el reflujo
impide el reflujo de orina hacia la pared del uréter. Esa es la terminación en bisel, digamos, una anomalía en la terminación en bisel debe estar corregido porque genera, digamos, infecciones recurrentes, repetitivas o recidivas en niños y en mujeres también es frecuente. Bueno, ahí tenemos un uréter. La vascularización del uréter está dada por la arteria uterina, las gonadales y la arteria ilíaca común y algunas ramitas de la ilíaca interna, nada más. Bueno, ya es retarde. Díganme qué no entendieron de vejiga y de uretra, que trato de explicárselos para no estar una hora más porque no vamos a llegar. De vejiga hasta acá, uréter, que es lo más importante y lo que más me interesa. ¿Les quedó más o menos la idea? De cómo alguna, ¿tienen alguna duda de esto? No, profe, está bien. A ver en la vejiga, miren acá, esto que está bueno, ven, acá está terminando el uréter, ven cómo las fibras del uréter se continúan, se expanden y forman en conjunto el músculo trígono, ven, de la vejiga, ven, las fibras musculares. El músculo trígono, acuérdense, de la vejiga es el único músculo, digamos, que tiene toda la sensibilidad, tiene todos los receptores, digamos, cuando se distiende la vejiga, digamos, el que desencadena el estímulo de la micción es el músculo trígono y el que produce la contracción para evacuar la vejiga es el detrusor, que es todo lo que no es trígono. O sea, el trígono es esto amarillito que vemos acá, es el piso de la vejiga, es el que tiene todos los sensores, por decirlo de alguna manera, todos los receptores, y se llama trígono porque tiene forma triangular y sus vértices están dados por los dos uréteres y la uretra, y no se contrae, ¿bien? Y todo el resto es el músculo detrusor, que es de alguna manera el que cuando se contrae permite la evacuación de la vejiga. Hay como una barra que es, a ver si la tengo en la imagen. No la puse. Bueno, miren, acá se ve bien el trígono. ¿Ven? Ese es el trígono. El trígono es ese músculo, está en el piso. En el piso es inmóvil prácticamente, o sea, no se modifica. Es la única pared de la vejiga que no se modifica cuando está vacía, cuando está distendida. La vejiga está ubicada en la pelvis menor, bien, por detrás de la sínfisis pubiana, por delante del recto, por delante de la vagina en la mujer y del recto en el varón, y por encima de la vejiga está el útero en la mujer y el colon iliopélvico y las asas intestinales en el varón, y tiene tres paredes, una pared anterior inferior, una pared posterior inferior y una pared superior cuando está vacía, ¿bien? Y tiene dos bordes importantes que son los bordes laterales, que estarían acá, ¿no? Si lo miramos acá, esperen, este sería el borde lateral, ¿ven? Esta es la pared posterior inferior, esta es la pared anterior inferior, esta es la pared superior, y tiene bordes laterales. Esos bordes laterales, cuando la vejiga se distiende, se transforman en paredes, y la pared superior de alguna manera aumenta de tamaño y forma una gran cúpula, formando luego fondos de saco, y se modifica tanto la pared superior como la anterior inferior, como los bordes laterales que se transforman en paredes. Lo único que no se modifica es esta pared, digamos, inferior. Si a ustedes les toca hablar de vejiga, si les toca hablar de vejiga, cuenten cómo es la vejiga, qué es un reservorio, cuánto mide, qué características tiene, no tanto cuánto mide, porque mucho respecto no hay, sino que habla más de la capacidad que tiene la vejiga, pero cuenten cómo es por dentro, que es mamelonada, que a la medida que aumenta, digamos, la edad, digamos, se producen trabeculaciones, que dividen, digamos, en distintas celdas la pared de la vejiga. Todo eso cuéntenlo, porque eso es importante y fundamentalmente para la patología posterior de la vejiga, ¿bien? La ubican primero, cuentan la capacidad que tiene, cuántas paredes y bordes que tiene, cómo se va modificando, de acuerdo a si está la pared, digamos, las paredes, la capacidad de la vejiga, si está vacía o si la vejiga está llena. ¿Bien? Ahí vemos una vejiga vacía y esta es una vejiga llena. ¿Ven cómo la pared superior forma la cúpula? La pared anterior también aumenta y los bordes laterales dijimos que se transforman en paredes laterales. Ahí vemos la constitución de la pared. Acuérdense del músculo trígono, bien, que está, digamos que ahí confluyen las fibras musculares
del uréter junto con las de la vejiga. Recuerden que el uréter, digamos, tiene como un peristaltismo, ese peristaltismo es como que parece que reptara, digamos, el órgano, no es pulsátil como la arteria, por eso lo diferenciamos de la arteria uterina cuando lo vemos, porque tiene el mismo calibre y la misma coloración, se ven iguales, muy similares, por eso hay que acordarse siempre que la arteria pasa por arriba en las histerectomías, cuando se saca un útero, porque a veces se genera que se corta el uréter pensando que es la arteria uterina y dejan a una paciente, digamos, con los uréteres cortados y las arterias, digamos, dentro de la cavidad pelviana. Es un error típico de esa cirugía ginecológica, por eso es importante que recuerden eso. Bueno, ahí la vejiga, que es el globo vesical, cuando está completamente llena, vacía, está cubierta por peritoneo. Después, las paredes laterales de la vejiga, estas que entran en relación con el espacio pélvico rectal superior, donde está todo el tejido celular adiposo, los plexos venosos, ilíacos internos, los plexos arteriales, sobre todo las ramas arteriales, el plexo, el nervio, el plexo, todo eso es importante. En el varón, acá tenemos el conducto deferente, que es importante en las paredes laterales de la vejiga o bordes laterales está la arteria uterina y el conducto deferente en relación. Acá, bueno, por debajo está la próstata. Esto, próstata, uretra, todo eso lo tienen que estudiar bien. Vemos la parte de la próstata, las diferentes partes, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana o esponjosa. Eso todo es importante. Bueno, acá tenemos nuevamente al trígono vesical con sus paredes, la desembocadura de los dos uréteres y la continuación con la uretra. Este orificio, no creo que se lo pregunten, pero este orificio uretral a nivel del cuello de la vejiga va cambiando o se va modificando con la edad. En la persona joven es circular, ¿bien? En la persona de mayor, en una adulta mayor, se va haciendo cada vez más transversal hasta hacerse prácticamente una seminuna, orientada hacia atrás, con la concavidad hacia atrás. O sea, es lo mismo pasa con el cuello de Tenka, con el hocico de Tenka, la mujer en el útero, en la medida que van pasando, digamos, la edad y los partos repetidos, se va haciendo cada vez más laxo, va perdiendo tonicidad y se va formando como una media luna cóncava hacia atrás, ¿bien? Como para que lo tengan en cuenta. Y por delante de la vejiga, ustedes saben que tienen que estudiar pared abdominal en esta área, entonces por delante de la vejiga tienen todos los elementos de la pared abdominal y dentro de esos hay una aponeurosis que se llama umbílico prevesical, que contiene dentro de sí al uraco y contiene las arterias umbilicales hasta su origen en la arteria ilíaca interna y abraza por delante a la vejiga de tal manera que crea un espacio que se llama espacio de Repsius. Esa es la aponeurosis umbílico prevesical por delante de la vejiga, que la separa de la epífisis pubiana, y ahí acá hay tejido celular adiposo, están algunos nerviecitos que proceden del nervio obturador, vasos pre-retrosinficianos, digamos, es el inicio del plexo de Santorini, que luego se hace lateral a la vejiga. Entre el pubis y el isquio tengo este músculo que es el músculo obturador interno, ¿bien? Y esa ya sería la cavidad, digamos, el peritoneo de la cavidad. Esos elementos son importantes porque son relaciones que tiene la vejiga hacia adelante con la pared, que son importantes quirúrgicamente, cuando estudien hernias, el año que viene en cirugía, que es importante. Así que eso, rescátenlo como importante. Y después la celda prostática, echan un vistazo, miren algún par de imágenes, ahí tengo la aponeurosis, digamos, perineal, que forma la pared lateral de la celda, hacia arriba la aponeurosis que es de la vejiga y que se continúa con la aponeurosis profunda del perineo, ahí tengo la aponeurosis del elevador del ano, y hacia atrás la aponeurosis que está entre, digamos, aquí tendríamos el fondo de saco de Douglas y entre el fondo de saco de Douglas. Hacia abajo cae como una hojita, que es la aponeurosis prostatoperitoneal, que está tanto en el varón como en la mujer, pero en el varón forma parte de la celda prostática. Entonces, en la celda prostática en el varón está en relación hacia atrás con la aponeurosis prostatoperitoneal, hacia arriba con la aponeurosis profunda del periné y hacia los lados con la aponeurosis
perdón, con la aponeurosis media del periné. Esa sería la aponeurosis media, esa es la aponeurosis profunda, y hacia atrás tenemos a la aponeurosis, a la aponeurosis prostatoperitoneal, y hacia adelante la aponeurosis prevesical, que se continúa hacia adelante. Forma eso la celda prostática. Les recomiendo que lo lean. Por detrás de la vejiga tienen al recto y el colon ileopélvico cayendo por encima de ella, y a la mujer hacia atrás tiene a la vejiga, a la vagina, y hacia arriba al útero, y por delante la pared vesical y asas intestinales que caen por encima del colon ileopélvico, dependiendo de la posición del útero, ¿no? Y del tamaño, claramente. Esas relaciones, ven acá siempre mencionan las asas intestinales en relación con la vejiga, ¿ven? Por detrás del recto, el fondo de saco, acá tiene la aponeurosis prostatoperitoneal. Y eso es un poco, estas son las mismas relaciones, vejiga, útero por detrás, recto por detrás, asas intestinales y colon ileopélvico por delante. Ahí tienen las relaciones del ureter con la arteria uterina, que no se la tienen que olvidar, importante. Bueno, y acá tenemos la aponeurosis umbílico prevesical, algunos ligamentos que forman parte de los ligamentos sacro-retrogenito-pubianos, estos son ligamentos prevesicales que la unen a, la sínfisis pubiana por detrás, y acá hay tejido celular adiposo y el plexo venoso de Santorini, ahí está, algunos nerviecitos que son vasos retrosinfisianos del nervio obturador. Si lo miramos desde arriba, tengo el útero, la vejiga y por detrás el recto, ahí vemos la vejiga, el uraco, fíjense que se ven bien las arterias umbilicales, el conducto, el ligamento redondo, las arterias umbilicales, ahí vemos en esta imagen de Bouchet la aponeurosis prostatoperitoneal, el peritoneo, el peritoneo que cubre la cara superior de la vejiga. Ahí tengo la aponeurosis prostatoperitoneal, este es el recto, esto es la vejiga, acá tengo la terminación de los dos uréteres, ahí tengo la uretra hacia abajo, y ahí tengo la cara lateral, la relación del conducto deferente con la arteria umbilical que les mencionaba antes, y ahí tengo el uréter por detrás. Fíjense que el uréter está por fuera, y por, siempre por fuera, y por dentro, y pasando por encima de él, el conducto deferente. Primero pasa por arriba, después se coloca por dentro en el ángulo, en el triángulo interdeferencial. Bueno, acá en esta imagen vuelve a ver lo mismo, la arteria umbilical, el uréter y el conducto deferente. ¿Vale? Y ahí tengo la uretra prostática, luego la membranosa, luego la pene. ¿Tienen alguna duda, chicos, de esto especialmente? Estas son las relaciones más importantes, no se olviden, hacia atrás en la vejiga, las relaciones que tienen con el conducto deferente, las glándulas seminales, ahí, y el uréter por detrás. ¿Ven? Ahí tengo los vasos sanguíneos de los que hablábamos antes. Miren, acá se ve bien el ligamento que une la sínfisis pubiana, que son, los prevesicales, al cuello uterino. ¿Ven? Ahí tienen la próstata, vesículas seminales, bueno, y este es peritoneo, ¿no? Entonces, en la mujer, son todas imágenes de Bouchet que están buenas, lástima que ya es re tarde para explicarlas detalladamente, pero acá, bueno, tengo el uréter, ¿ven? Y ahí el uréter haría este recorrido, por eso primero está en relación con el cuello uterino y luego con la pared lateral del recto, y bueno, acá vemos el ligamento pubovesical o retrovesical, sería el pubis, ahí tengo el uraco, ¿ven? Y debajo de la vejiga tengo la uretra, en la mujer, que tiene más o menos unos 3 centímetros, que tiene relaciones importantes hacia atrás con la vagina. Las únicas relaciones más importantes que tiene la uretra hacia atrás en la cavidad pelviana es la vagina, y luego en el periné, la uretra sí tiene relaciones más importantes con todos los músculos del suelo de la pelvis, ¿bien? Bueno, esas son las relaciones con el plexo de Santorini, miren qué bien que se ve, el plexo de Santorini perfecto, esta es una imagen de Rubiel, y eso que está pintado en este verde flúor es el conducto deferente, fíjense las relaciones que tiene el conducto deferente con las vesículas seminales y con el uréter. Siempre las relaciones del conducto deferente para diferenciarla del uréter y las vesículas seminales lo tiene que conocer. Y lateral a la vejiga, sobre todo ese conjunto de vasos venosos que está en la pelvis, que es el plexo de Santorini, también es muy, muy importante.
Y la imagen que vemos desde arriba, vemos, miren, la pared con los dos rectos, la vejiga, uretra, los dos uretres, y hacia atrás las glándulas vesiculares, y por detrás el recto. Bien. Chicos, ¿tienen alguna duda de esto? No, profe. No, ¿quieren hacerme alguna pregunta de esto? Antes, profe, de terminar, que alguna duda... Yo tenía una duda en cuanto a los temas, a los contenidos del área. O sea, no me acuerdo muy bien si era, o sea, si habían sacado del parcial o total, o sea, del área, el tema de pelvis, si se suele tomar en SER. Mira, yo no sé si se toma mucho o poco, porque yo no tomo en el SER. No recuerdo que alguien le haya preguntado peritoneo o algo, peritoneo, perdón, perineo. Sé que se toma. Los temas del ser humano son, además de, claramente, vías urinarias, altas y bajas y riñones. Más allá de eso, los temas son retroperitoneo, pared abdominal, con el trayecto inguinal y periné, irrigación e inervación. Esos son los temas. Después, que te tomen periné así, periné solo, nunca lo escuché, ni que te tomen pared abdominal, tampoco lo escuché. Este año, pared anterior del abdomen y trayecto inguinal se pasó a sexualidad, género y reproducción, pero no el año pasado, o sea que se supone que la cursaste el año pasado, o años anteriores, por lo tanto, creo que entraría, digamos, periné, pared, trayecto, vasos nervios, retroperitoneo y todo el sistema urinario. Lo que yo sé que más toman son riñón, vías urinarias, vejiga, irrigación e inervación. Eso es lo primero que tenés que repasar. Y después, mirar los lineamientos generales. Digamos, las paredes de trayecto inguinal, cosas así muy simples. ¿Cuándo rinden ustedes? ¿Cuándo tienen el examen? Yo el jueves, seguramente, porque siempre me toca el primer día. Bueno. El jueves comienza, profe, sí. Si necesitan una clase de pared, ¿quieren una clase de pared mañana? Podría ser, profe. Estaría. Bueno, díganle a los chicos que nos armen el Meet y a esta hora yo mañana les puedo dar una clase de pared y trayecto inguinal, no tengo problema, y algunos lineamientos generales de retroperitoneo como para que lo refresquen. ¿Les parece? Sí, y el tema de la bibliografía, ¿de dónde sí. podemos sacar como algo más concreto de retroperitoneo? O sea, ¿de la tarjeta? No, retroperitoneo está en el cuaderno, está en comunidades. En comunidades 2 hay un apunte de retroperitoneo. Te van a tomar los límites y cuáles son los órganos del retroperitoneo, no más. Ah, bien. Mañana lo vemos. Pero está en el apunte, está en el apunte a la cátedra. Está el apunte en comunidades. Bien, bien. Gracias, profe. Ahora, ¿mañana no tiene ninguna otra clase de repaso de los chicos del ALDE a las 18 horas? ¿Que se superponga? No saben. No hay ninguna, bueno, no creo. Esperen que... Bueno, entonces le digo ahora a Octa que nos arme y a Cami que nos arme para mañana otro Meet a las 18. ¿Quieren? Y que nos publique por si viene ahí al otro compañero. Y si tienen alguna pregunta que nos haya quedado hoy, que se nos hizo retarde porque llevamos 2 horas y media, ¿tienen alguna otra pregunta? Me avisan, ¿bien? Yo estoy llegando, bueno, profe. Estoy llegando de la facultad, así que si me tienen que esperar 10 minutos, aguántenme, porque estoy llegando de la facultad. ¿Bien? Yo les explico. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, yo ahora les explico, les cuento, les digo a los chicos. Gracias, profe. No de nada, chicos, a ustedes. Muchísimas gracias, profe. No, chicos, adiós. A ustedes. Un beso. Otro para ustedes, cuídense.